sale. Yo decidí que esta noche se sale. Con toda mi moto, mami, con toda mi chale. Yo ando de este chale. Bajé con un flow nuevo, caja de mi Hombritos. No muevo acá, lao a lao. No muevo muy bien. Se queda ahí. Hombritos. Este tema es hombritos. Hombritos. El baile de la felicidad. Estamos muy felices. En estamos Red Flag. Felices. ¿Cómo andan? Bienvenidas. Bienvenidos a Red Flag. Estamos muy contentos. Franzo viene. Les contamos. Franzoni está en una situación delicada. Su padre está internado. Ya lo hablamos. Acá le mandamos suerte todo el tiempo. Energía más que suerte, porque la suerte, qué sé yo. Y hoy viene, porque tiene ganas de estar acá. Así que cuando lleguen, me lo miman, ¿ok? Me lo miman mucho, mucho. Bueno. Vamos a arrancar el programa diciendo hoy no que... hoy calor. ¿Cómo? No, hoy no hace calor. Acá no. Afuera hace calor. Ayer me fui acá y puedo contar una cosa. Sí. Vieron que se nos cortó el aire acá. Sí. Me subo al auto, no tenía nafta. Viste que no puedes prender el aire acondicionado porque se gasta más rápido la nafta. Toda chivada adentro del auto, pero a nivel... ¡Ay, qué feo! Llegué al ensayo y le dije a los chicos, no me toquen. Ni me huelan. No me toquen ni me huelan. Yo me subí al auto de Bernie, era un microondas, te lo juro. Entrabas... No. Fue pésimo ayer. Ayer realmente me desespera el calor. Sí. Hola, Franco. Hola, Franco. Franco existe. Chicos, hoy quiero decirle algo. Yo llegué menos 10... como siendo una buena trabajadora. Sí. Y de repente mando 12 y algo, no, para no decir el bien exacto, sí. Cosa, y pongo, che, ¿qué onda? ¿Dónde están? Y creo me pone, ya no estás más sola. Y toca timbre. Fue épica la entrada. Fue como que si lo mandaba un segundo antes, te cagaba la entrada. Sí. Pero yo no, lo vi a Greki correr. Sí, me viste correr. Yo lo vi a Greki correr cuando doblaba por una calle, lo vi correr y dije, estacionó el hijo de puta. No, porque está complicado para estacionar, aparte, chicos. Aparte sabía que Leuco y los chicos antes que nadie, porque ella dice, no lo digas porque es otro programa, pero el público... Basta. Pero el público es exactamente el mismo, literal. No importa, sí, ya lo dijeron. No lo dijeron. Bueno, me quemaron con que yo fui con alguien en los personajes del año. Pero no importa, vamos de eso. Quiero que me cuenten de ayer. ¿Qué pasa, Tati Rose? Sacada, Tati Rose. ¿Qué pasa, Tati? No te expones. Sí, vos solo te expones. ¿Pero por qué me retás? Te reta porque vos te expones. ¿Qué es como lo que yo te digo? Lo subí el feed. ¡Ay, qué pesado! ¿Sabes cuál es el tema? Yo le voy a contar una cosa, así queda claro para el resto de los programas. ¿Vos subiste el...? Pará, paren un segundo. ¿Por qué haces eso? ¿Me bancan un segundo? Sí, te banco, dale, ¿qué? Y me van a dar la derecha con esto. Hago para vos, Tati, va. En serio, por esto lo digo en serio. Una foto en el feed, obviamente es exponerse no sé cuánto, pero una foto en el feed no tiene contexto. Nadie entiende bien si es cierto. Si venimos al USU, contamos lo que vio cada uno, me hacen preguntas, yo respondo, se termina de armar el rompecabezas. Ahí es el problema, eso es lo que digo. Pero vos no tenés en cuenta eso, sí, yo que estás eso. Todos los días en una radio y todos los días la gente te quiere ver con alguien. Eso puede ser. O con alguien bueno, diferente. ¿Y por qué pero no estamos de acuerdo que la foto sola no es el problema? Eso es lo que estoy diciendo. Sí, no, sí es el problema, papá. No. ¿Sabés qué pasa? De que si vos le terminaste de dar cara a la situación. ¿Entendés? Porque siempre pasa el piripipi, piripipi, hablamos por acá, hablamos por allá. Y bueno, decís, es una cagada, pero claro. Es lo normal. Vos necesitas ahora, aclarar. Con la foto, es obvio que es ella. Sí. Claro, pero mi culpa no es la culpa de la foto. No, sí, es tu culpa porque tenés que estar pensando en estas cosas. No, no es la culpa de la foto. No puedo ir, de que tengo resto no puedo ir. Esa es tu teoría. Escúchame. No, sí puedes vivir, pero hace falta que expongas todo. No es la culpa de la foto en el film. Bueno, igual para es la culpa del contexto previo. Yo soy muy intenso y me gusta hablar de todo. No, ya sé. Estoy recontento, Tuli. Y por eso, cuidalo más, no les pongas tanto. Bueno, no hablemos tanto, porque por ahí lo vas a asustar. Ya sé, pero estoy recontento. No, bueno, después si querés lo hablamos cuando vamos a Clutch. Desayuné. Claro. ¡No, basta, Grigo! La vas a asustar. Ok, pero estoy contento. No, bueno. Y peor yo. Yo ayer la presentaba con la gente, la novia de Grego. No, bueno. Claro, por un momento yo voy a hacerme las fotos. Y la mina me miraba. Hicimos las fotos con Tuli. Ella me miraba con una cara tipo de trauma, ¿viste? Dame la mano, que hicimos las fotos con Tuli. ¡Un brazo! Querido, el pueblo está contigo. Franzo, querido, el pueblo está contigo. Te alentaremos de corazón. Esta linchada que te quiere ver campeón. No me importa esta puta que saca la federal. Yo te sigo a toda parte. Cada vez que
esta campaña volveremos a estar contigo. Lo corto, lo corto, lo corto. Bueno, si él los corta, lo cortamos. ¿Todo bien? Todo bien, amigo. ¿Cómo andan? Bien, buena reme. Gracias. Falta Moscú. Están muy facheros todos hoy. ¿Sí? Gracias, vos también. Ay. Cuando Franzo nos baja la línea, viste que tipo de cállese, listo, olvídate, bueno. Se termina ahí. Listo, corta la bocha. Si Franzo nos dice que estamos bien vestidos, efectivamente estamos bien vestidos. No hay ninguna duda de eso. Bien, amiguito, ¿cómo estás? Acá, recién arrancamos. Bien, acá andamos. Acá ¿recién arrancan? Recién arrancamos. Sí, recién arrancamos. Estamos contando que... El pase se hizo largo con los antes que nadie. ¿Y es Steph Wright, Ben? Vi un poco. Y... venía escuchando un poquito. Ah, bien, se escucha, ¿no? El pase, sí. Nos divertimos, estuvo bueno. Estuvo bueno. Bueno, quiero que cuenten de los personajes del año ayer. Sí. Ayer estuvo los personajes del año. ¿Vamos a hablar de tu compañero? No. ¿Se va a hablar del tema ese o no? No, la vamos a cuidar. ¿Podemos hablar del posteo del señor? Bueno, estábamos hablando de eso justamente. No vamos a cuidar nada. Estábamos hablando de eso justamente que él se expone con su posteo, pero bueno. Es intenso, man. Y aparte dice, no quiero hablar. Hoy me caso, tipo, me hago y me caso. Dice, no quiero hablar y dice, ay, estoy re contento. Hoy desayuné. No. Así puedo, viste, como si no estuviese escuchando a nadie. Hombre, no quiero hablar y subí un posteo y le metí una foto. No. ¿La etiquetaste? ¿La etiquetaste? No, no la etiquetó, no la etiquetó. Ah. Toqué a ver si estaba etiquetada y no estaba. Estaba al lado de ellos cuando hicieron le... lo mismo. Coso. Ah, bueno, no la vamos a exponer, no la vamos a asustar, porque ya creo está que está muy asustada la piba. Está re asustada. Igual para fue de joda, que nadie preguntó, pero realmente no pasó nada. O sea, lo digo de que solo... No importa, no lo aclares, amigo, no lo aclares. Bueno, pero quiero aclararlo yo, porque no pasó nada. Entonces, ¿qué? ¿Al pido? Porque, ¿no pasó nada de qué? No, de que pasó no... Pasó de todo, boludo, la imitaste. Al uno de los eventos sí, pasó más de todo, digo que año. No hubo nada, no hubo intimidad, ni un beso, nada. Cosas que nadie quiere, a nadie le interesa. Perdón, pero para mí las cosas que hiciste ayer fueron más íntimas. Obvio, estoy de acuerdo. Obvio. Es más, y te soy sincero, Franzo, por eso lo digo tan tranquilo, me puso mucho más feliz que haber tenido fue mucho coito. Más intenso que el coito, sí. E incluso me entero del desayuno, eso es... No, es un montón. Es un montón. Es eso ya es otro level. Es re lindo. Yo estaba ayer con ellos cuando arreglaron que se iban a ir juntos a un lugar donde vive ella, que vino lejos. No, ¿te fuiste hasta allá? Sí. No, para allá es un montón lo que estamos contando. No, basta. Ya está, no expongamos más, basta. Listo. Vamos a cuidarlo un poco porque... Okay. Si no, se va a salir corriendo. Una hora de viaje, más o menos. Vos, basta. Sin tránsito. Oye, no, hoy tuve un tránsito de la mañana, agarré hora pico. No, estás muy bien. Pero feliz. Bueno, basta, ya está, la dejamos ahí. ¿Estás feliz? Hola, pico, feliz. Estoy muy contento. Venías escuchando musiquita. Estoy te juro que lo vi de nuevo. Estás muy arriba. No, sí. Basta. Quiero que me cuenten. Quiero que me cuenten de ayer. Sacando esto. Sí, ya sé. ¿Cómo otra cosa? ¿Cómo rindió? Vamos por otros lados. Escuchá, pará. Yo no te puedo cuidar si vos no te cuidás. Una cosa más. ¡Tú nada! Porque ustedes no saben que él viene. Sí, ya sé. Pará. Ya sé. Después pará. Con eso. Pará. Porque él viene después y me dice, no, amiga, porque vos me tenés que ayudar a cuidarme más, que no sé qué cosa. Bah. Yo no puedo ser la única en la mesa que te está diciendo, papá, cállate la boca, ¿entendés? No puedo ser la única. No, yo también. Pero sí, soy de Franzo, vamos a decirlo así. Que esas actividades de mi vida se las suben, o sea, lo hacen reír. Entonces él lo disfruta. Bueno, no, pero ríanse es que vos, después. No, es que vos querés pasar perfil bajo y haces un posteo en Instagram. No tiene ningún sentido. En eso estoy de acuerdo. Porque el audio también... no coincide con el video, boludo. Es como, mirá. No tiene sentido nada. Porque vos me pedís una cosa y después haces otra y me claro, decís. No, pero pará, amiga, porque tiene fundamentos esto. Claro, no tiene. No tiene, obvio que no tiene fundamentos. Para mí, fundamentos, ¿esto? ¿Dónde dije eso? No importa, era algo así. Está bien. Bueno, ¿podemos hablar de lo que rindió, de lo que rinde tu polera? Ey, pará. No, no te malo. Importó nada y la volviste lo igual. A usar. No la quería usar solo por eso. Pará, fui a buscar esta. Escuchame, ocho. Dígame, te voy a contar algo. Cambiaste la bijú. También la bijú para que no sea tan igual, pero pará. La otra vez ahora fue dorado. Me pero escuchame un segundo. Era a las 9 tenía que estar viendo, 8:20 me estaba mangando. Le quiero agradecer a los amigos del lavadero de la vuelta de mi casa. Me esperaron a que la pase a buscar. Fui a buscar esta, pero estaba un poco arrugada. Yo quería usar esta, musculosa es con esto arriba. No, es imposible que no, eso. No, fuiste bien con la pole. Fui el equipo de gana. Clásico. Sí. Partí fuerte al medio. ¿Qué está bien, está me bien. Me gustó que la pique. Había que meter el penal. Está bien, estuviste bien. ¿Solucionaste? Solucioné. ¿Qué pasó? Hoy sale la Bizarrap. Hoy sale la Bizarrap. Ah, sí. Uy. Ay, no sé. ¿A qué hora? ¿Ya la escuchaste sale a las 7 de la tarde como estaba haciendo el Visa. Vos ya la escuchaste, ¿no? No, sos amigo. No, no la escuché. Pero conté la anécdota acá que estuvo piola. ¿Lo conté? ¿Cuál? ¿Lo puedo contar? ¿Qué? ¿Lo voy a contar? Qué miedo. ¿Puedo contarlo? No sé. No lo voy a contar. ¿Te puedo preguntar de vuelta si ya la escuchaste y decís que sí? Dale. Vos ya la escuchaste, ¿no? Pues sos amigo, tenés relación con Visa y Duco, todo. Decime la verdad, ¿te lo mandó Duco? A mí se la mandó el Visa. Me pidieron que no diga nada. Así que la subí a mi feed.
Euro la tiró yo antes. La tiro yo a las 5, ¿sabes qué? O sea, exploto un montón de vínculos. También entran, se va la mierda mal. ¿Sabes cuál sí me llegó antes que por ahí? Y le manda ustedes la colaboración al Visa encima, el hijo de puta. Sí, para que siguiera colaborar. Pero para, ¿sabes si igual sí me llegó antes, pero pensé que era mentira y después no era? Por ahí le llegó porque se me llegó a mí y yo no estoy muy metido. ¿Qué? Por ahí llegó a ustedes también. La de Paulo, el primer tema de Paulo. ¿Te llegó? ¿Cómo fue el primer tema de Paulo? Me lo mandaron un audio y dije, que si me lleva a mí no es, básicamente. Y era. Tipo 4 o 5 horas antes y era. Mira. Pero, ¿por qué? Un amigo, un conocido que es músico, que no sé cuánto, que es productor, y me lo mandó. Mira. Creo que lo estoy haciendo que lo echen del trabajo con este tema. Y es esa gente igual. Y me llegó, y la escuché. Y dije, wow, la canción. Y después era. Pero bueno. ¿Qué viste que en el video está como número 42? ¿Eso saben? Porque eso... No, 50. 50, la 50. Sí, pero si lo ven bien, hay como un pendrive que dice número 42. Yo la busqué y no estaba la número 42. No, la 42 tampoco está. Hay dos que no están, la 42, claro, y la 50. Y para ustedes, situaciones hipotéticas. Es el pendrive de la número 42. Mirá, Franco existe y es detective. Franco existe. No, presta atención. O sea, para Franco no Holmes. O sea, vos decís que va a ser la 42, pero en realidad le ponen el número 50. No. La verdad que pensé que tienen tanta info me iban a responder la pregunta. No, no. Somos Sherlock Holmes, amigo. No, bueno. A mí me gusta ver las teorías conspiranoicas de la gente. No, si buscan en Twitter, en todo, hay como medio esas teorías. Mira, puede ser. Yo hoy voy a preguntar si la anécdota que quería contar la puedo contar mañana. Pero como soy tan jeta, seguro tipo me dice sí y después tipo sale en Filo News a la tarde. Pues esas cosas me pasan siempre. Claro. Le digo, che, me contaron esto. Tiene que ver con la sesión. Con la sesión, y es un dato de repiola. Ah. Lo que conté está buenísimo. No lo cuentes. No lo cuento por la duda, pero está bueno. No sé qué es, pero por la duda. Making of. No lo cuentes. Bueno, nada, volvamos a los personajes. Sí, los personajes muy facheros los dos. Muy facheros. No, tú está hermosa. A otro nivel. Mal. Chicos, me pensé demasiado lo que quería para el look y de hecho estaba estresada porque como que había pensado todo por partes, pero nunca lo había probado todo junto, ¿entendés? ¿Cuántos vestidos te probaste hasta elegir ese? Ponele que 3 o 4. Ah, mira, bien. Poquitos. Sí. No me probé mucho. ¿Ya querías ir así de plateado? No, era un lila. ¿Era lila? Sí, era lila. Ay, en la foto se ve como gris plateado. Pero es súper lindo porque era tan suave que dependiendo la luz parecía de otro color. Mirá, qué loco. Yo sabía que quería esa tela del vestido. Claro, ok. Y medio como que quise tirar un poco 2000ero del vestido con el peinado así para atrás. Y dije, bueno. Y el make-up la llevaste. Me tengo que lucir con el make-up porque mi idea siempre es como resaltar con eso. Es como tener una marca que sea tipo, ok, la mina, ¿qué se va a hacer esta vez? Claro. Queremos ver el siguiente make-up de Tuli. Me encanta. Porque siempre quise eso, porque es lo que más me gusta, que es el maquillaje. Entonces nos divertimos mucho con Juicy. Tuvimos mucho tiempo donde dijimos, pará, esta línea sí, no, la borramos, no, para abajo. Igual es reflejero eso tuyo también, Tuli, de que vos vas con Juicy, que la rompe, le mandó un saludo. Sí. Pero vas y diseñás vos, es como, che, quiero que... Los cristalcitos yo le dije, no, amiga, ponelo acá. Y yo le iba poniendo el pegamento donde y ella ponía. Le iba diciendo uno por uno, dónde poner cada cosita. Eso me reapasiona, entonces. Ahí está, re contenta. Claro, y no saben... Disfruté un montón. Vi muy feliz, me dio mucha ternura la felicidad, lo hablamos con Bernie de la mañana, que tenía Tuli ayer. Estaba muy contenta. Estaba de buen humor. Sí, obvio. ¿Sabes que vi? Mira, que estás en un momento muy piola de laburo tuyo, que estabas muy linda con algo que a vos te gustaba y te representaba, que estabas con tu equipo, que te quieren mucho, las chicas, la verdad que son una especie de... Alto equipo, mal. De madres tuyas, ambas, dos genias. Me encantó cuando dijo, o sea, yo voy a ir con mi carita. Equipo. Sí. Como re pro, vas con tu equipo. No, hermosa, mal. Esa cara tanilla igual. Esa cara tanilla, con cosas. Con Cale. ¡Ay, ahí va! Chico, conocí a Pampita. ¿Viste la panza? Ay, igual no parece que está tan panzona ahí, Candela. No, está. No, pero está re panzona. Sí. Creo sí. Lo cómodo, el otro día le dije, tipo, lo cómodo que estabas entre todos los famosos, primeras líneas, tirando histórico. Oh, como... Me encantó ella ver eso. Ella me hizo sentir tan cómoda, chica. Lo tenía sentada al lado. Y yo estaba muy incómoda porque no sabía cómo sentarme para una foto, ¿entendés? Porque encima no sabía. Ay, ella la tiene atada, olvídate. Y me dice, no, mira, te recomiendo que te pongas así. Le digo, pero estoy re incómoda. No, bueno, entonces sentate así. Y yo dije, me se acaba de solucionar la vida. Es que ella la tiene re atada y yo no entiendo cómo. Le dije, ¿te puedes calmar, maestra? Te va a salir la criatura y vos seguís laburando como si fueses una desquiciada. Estás de 7 meses ya. Para un poco. Hizo todo el reality del Hotel de los Famosos, haciendo la parte digital, la verdad que no para. A campaña, yo le dije que tengo miedo que mi casamiento me nazca la criatura. ¿Te nazca ahí? Mirá, sería lindo. Tengo miedo. Le dije, ahora si la Vita que se queda ahí en la pancita, tranquila. Que se quede ahí adentro. Quieta. A mí me flasheó algo mucho, que es más a nivel personal, que laburé como 2 años con Cale, era como mi amiga muy del laburo. Sí. Y estaba con Tuli y me vino como una especie de flashback. Claro, flashback, claro. Las rubias bonitas, piolas. O sea, que se viene el embarazo... De...
No, no, pará, pará, pará. Toca el huevo izquierdo. Tocate el huevo izquierdo. Pará, que tú eres re chiquita todavía. Ustedes también, lo que tienen huevo, toquen el huevo. No, dale tiempo. Obvio que le dé tiempo, pero bueno, puede suceder. No, obvio, puede suceder, pero... Que aproveche la vida, que disfrute. Uno puede aprovechar mi vida. Uno en el chat pone, ¿te imaginas a Grego y a Luisito de parteros en el casamiento? ¡Para que sale Luis! ¡Subo! ¡Filmá! ¡Sale Luis! ¡Estás acá! Luisito se filmara el toque, mirá, no tenés ninguna duda. Ninguna duda. Nada, así que la pasaron bien. La pasamos muy bien. Es re loco. Más chiste, como hiciste que de repente le decía a Tuli, ella por ahí está tal visa que a mí me hace temblar y ella está más cómoda en ese palo. Y acá no, me pero pasa... no te lo dije en chiste. No. Te lo dije en serio, boludo. No, pero haber laburado como Manu lo mismo. Al haber laburado 5 o 6 años en tele, Seba Weinreich, que es mi referente, se lo digo siempre y fue mi ídolo toda mi vida, hoy se convirtió en un amigo. Claro. Es que me sorprendió eso en serio de tus historias. Por eso te lo quería recalcar. Como... No, Grego estaba en su salsa. Claro, sí, total. Era muy cómodo, sí. Todo el mundo te tiraba buena onda, como no la es, gente no te es quiere, fácil. Ay, no, la gente te quiere. Mal, super cómodo. Sí, como con Pampita hay mucha gente jodiendo, muy importante, con claro. Como muy Dios arriba, mío, amigo. Qué hermosa que estaba Pampita. Ahí, super. Y a Pampita fuimos con Tuli, que... Yo enamorada de Pampita. Es que es muy hermosa. Yo es también demasiado igual. Hermosa, es la primera vez que la veo en persona. Yo dije, ¡ah! Claro, con razón, todo el mundo dice, ah, Pampita. ¿Viste lo que es? Como que ilumina, mi frase sí, ilumina sí, la habitación. ¿Sabes qué pasa? Que es tan... Es que te juro, vos tequila, estaba Pampita mierda, y yo sentí que había una luz. La cara de Diego. No, y ayer lo que tiró, tenemos el video que tiró la de... ¿Tenemos el video con Pampita? Eso pasemos. ¿Me termino lo que dijo? Vos lo tenés tú. Me dice... ¿Yo lo tengo? ¿Qué lo tiene? Pasemos ese video. Ay, no sé. Ese está bueno que te dice, ¿por qué no? Yo dije, siempre te vi en tequila. Estuve soltero un montón de tiempo. Casi se muere, Grego. Nah. De verdad. Nah. Dice, como que te dijo que no lo habías tiroteado. Que... Me y terminó. ¿Qué? Sí, por eso quiero. El video lo quiero tener para. No, lo quería. No. ¿Para qué lo querés tener? Che, ¿gol de Argentina? Sí. Julián Álvarez. Ah, sí. Chicos, no estaba entendiendo qué estaba pasando. ¿Por qué gritaban gol? Hay un amistoso. Bueno, claro, pero no sabía que era ya. Último amistoso ante el Mundial. Si era más tarde. Contra Arabia, ¿no? Pará, te lo mando a vos, Berni. Sí, o compartí. O compartí. ¿Cómo hago esto? Con un vaso de agua. Mirá los árabes, claro. Sería ahí está. Sí. Sería raro que juguemos. Que dicen qué lindo gol, che, bueno. ¿Cuándo empieza el Mundial hoy? ¿El ¿Cómo? Mundial no? No, ¿qué hoy? ¿Dónde el Mundial? Hoy es una muy buena... Un pregunta. Amistoso juegan. ¿Hoy juegan un amistoso? Sí. Ay, yo Argentina no juega nada. El martes que viene, el Mundial arranca el lunes, ¿no? Ok. El domingo. Partido inaugural, que por primera vez no es el equipo, ¿no? No, parece que ya pasó. Sí, lo pasaron para que sea el equipo organizador. Ah, sí, en un momento lo iba a hacer. Que era raro. Perfecto. ¿Pero hoy estás jugando Argentina? Sí, un amistoso. Ah, ok. El último amistoso antes de que arranque la Copa del Mundo. Exactamente, bien. Mirá el Franzo. Bueno, ¿tenemos las imágenes o no? Yo quiero decirles que... Yo lo... Sí, ya está. ¿Cohete? Pero yo no sé qué... Ponlo con audio. Ahí Greg la va a saludar. No, la facha de Grego. No. Sí, se le iba. Yo le dije, la voy a conseguir. Julia Costa, estrella de la... ¿Qué dice? De los jóvenes. Yo le que estaba pidiendo una foto. Compañera de la radio. ¿Foto? ¿Por ahí me sacaron dos diosas? No, le gusta nada. La verdad que está para el programa. ¿Qué quiero salir con ella? El encuentro. Obvio. Claro, nosotros tenemos un programa que se llama Red Flag. Sofía te programa un montón de veces. Sí, es uno, ay, sería re lindo que... Ella te entrevista y te hace preguntas muy picantes y te sonríe y vos le respondes porque estás profundamente enamorado de ella como todo argentino. ¿Funciona? Sí, pues, claro, funciona. Entonces, cuando estaba en tequila, Papita, íbamos a mirar de lejos. Ah, eso. Pero ¿cómo no me hablaban? Íbamos a mirar de lejos. Dijo la cantidad de oportunidades que tuvieron. No, pero hagamos el caso hipotéticamente. Me estoy haciendo dominada, le estoy más lindo. La carita. Está muy bien, ¿eh? Decime que no le mostraste los abdominales. No sé si estás buscando, me parece. No, porque sí, siempre. Porque el soltero se envicia después. Estoy un poco viciado. A todas las chicas atrás. Es como te leyó marzo, porque hasta marzo no puedo. Vamos a llamar. Marzo lleva pita. Me encanta. Comprometió en vivo. Comprometida, está registrado acá. Sí, siendo la más linda de todas todo el tiempo. La decís a toda la No, pero creo, sí, pero en tu caso, verdad. Te vio la leche en los ojos. Qué malo. Se te salía la leche por los ojos. No, pará, Franzo, un montón no, eso. Le dijo. Se la leche por los ojos. Los solteros siempre... Se envicia, digo, que se dio cuenta. No, igual... Vio tu mirada de felino.
Igual yo le iba a hablar, mentira. Yo estaba escuchando en todo esto. ¿Qué le iba a hablar? Le saludaba. Se le sienta a veces, más veces que a Manu Viale, no le iba a saludar. Yo vi atrás tuyo, atrás de Bernie, y estaba la chica que estaba. Sí, pero. Igual para yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué? Una pregunta, ¿puedo hacerla? Depende. ¿Te sentiste bien? Porque estabas ahí, había muchas mujeres lindas, pero vos estabas con la que te gusta en serio. ¿No te sentiste como más libre? Obvio, 100%. Porque sabes que las demás te chupan un huevo. Porque la 100%. Que te gusta en serio está de hecho, ahí. Yo estuve con Bernie, con Tuli y con Santi Maratea, hablamos con Diego Leuque y paré de contar. No, eso también me gustó ir. Está bueno, yendo, ¿viste? Quisiera hacer lobby, digamos. Quiero hacer otra pregunta yo también. ¿Te sacaste foto con ella, tipo, en el banner? Obvio. ¿En la alfombra roja? No. No hice la alfombra con ella, no. No, porque no. Sí, es un montón. Tenemos una foto, ya, cuando nos fuimos... ¿Era su primera cita? Nos sacamos una foto porque... La cuarta, tercera. Pero quinta. Quinta, lo tiene contado. Pero la primera con tanta gente, ¿verdad? En un año, ¿entendés? En el lapso de un año, cada tanto. Banda. Porque la chica vive lejos, entonces es de a poquito. Eso, de a poco, exacto. De a poco. Bueno, no hablemos de eso. Listo, dejamos ahí. Bueno, la cuestión es que la pasamos lindo, Tuli la rompió toda, y todo el mundo decía como, che, qué linda está. En un momento hicimos una cosa que se llama la Glam Cam, no sé cuánto slow, no sé. ¿La que da vuelta? Que es tipo como la que hicieron los Oscars, tipo lenta. Muy buena. Y el que nos entrevistaba, ahí no sé el nombre, un capo. Jorge Rey. Jorgito Rey, sí. Habló, tipo, no podía creerlo, el maquillaje de Tuli, que linda estás Tuli, así que todo el mundo la felicitaba. Te felicito, hermosa. Tuli. Gracias, amigo. La rompiste. Yo estaba contenta porque era como el objetivo. ¿Qué sentías estando ahí? No entendí un carajo. ¿Te flashó? Sí. ¿Te gustó? Me gustó, pero viste cuando te era sentí mucho, medio como sapo de mucho. Otro pozo, como que claro. Tipo, como que no entendí un carajo dónde estaba. Bueno, sinceramente. Pero lo disfrutaste. Lo redisfruté, pero bueno, estaba como en ese mood. Como que no sé si estaba del todo suelta. Claro, no, como... bueno, obvio. No, suelta no ibas a estar, no es un lugar para estar suelto. Y había gente que estaba hace muchísimo tiempo. Uy, había una tabla de fiambre igual que le metí. Sí, y las pastas también estaban buenas. Yo le metí las pastas, había la carne al vino no sé cuánto. La tabla de fiambre andaba con el jamón crudo, así yo. Che, ¿Casimiro qué pasó? En eso sí estaba suelta. Va a venir. Mentira. De verdad. ¿Quién viene? ¿Me está jodiendo? ¿Hoy? Sí. Yo ayer jodiendo le dije a Callejero que quería venir hoy a Red Flag. Para más, quiero mostrar esa historia. ¿Estoy conectado? Sí, la vi, la que subiste. Que es Mirta Legrand y Callejero Fino. Sí. Me parece fantástico el mix. Mirta Legrand entrando. Está. Sí, la aplaudieron. Mirta Legrand entrando, ¿a ver si está con audio? Mirta Tuli. Tuli ahí, con Calle Tinelli. Chicos, en 31 años no le vi nada igual. Y Callejero Fino que estaba en vivo con 8.000 personas mirándolo. Suave. Sin chucu, hagan caso. ¿Suave qué dice? Suave, sin chucu, hagan caso. ¿Te gustó el mix? A la Rocha Bessi, para los giles. Ráfagas. Carolina. Ay. El amor y el amo. No, Mori hizo reír a todos. Es que sí, es... A todos. Estaba muy fachero Fer Dente. Fer acaba de estar. Me gustó el look de Fer. Luli Fernández. Luli, hermosa. Ay, también me encanta. Tengo un video con Luli, es hermosa. Te mira todas las historias en cuero. Esta, te quiso delirar, pero ahora se mandó al frente. Perdón, se regaló sola. Se va a Weinreich, le mando un saludo. Estaría bueno también que venga acá. Sí, otro emblema de la radio. Sí, capo. Ya ha venido al Uso. Juario que dijo, pude venir yo porque no vino Nati Jota. Dije, no, Nati ya hizo las fotos. Bueno, ahí está. Alex Carigia me quiere convencer de que... Bueno, ya de que está bueno. ¿Vos le vas a hacer un Fernet con Grego? Sí, parece que viene este jueves. No lindo Fernet con Grego. Sí. Sácalo. Greki, desconectate que quiero mostrar un video. Listo. Sácalo, te dice la vez. Sí. Aparte ya había dicho de sacarlo ya. Sácalo. Mira, poneme este, Tori. ¿Está? ¿Qué quiere hacerlo de la mandíbula mía? ¿Cómo fue la tapa? Toda la intimidad de Grego. Estuve al lado de Mirta. ¿Estuviste al lado de Mirta? De Pamela. Mirta es la mujer más hermosa de este planeta. Después de Tulia Costa, claro. Después de Grego. Es la mujer. Mostremos un poco. ¿Querés que molestemos gente para mañana? Sí. ¿Pero no debería ser así entonces el video? No. ¿Pampito? Sí, somos un complejo, Pampita amiga. ¿Tienes fe? Loco, aguante Red Flag. El fotógrafo veía Red Flag. Ay, lo amo. Seguimos a Pampita, te diste cuenta. Sí, estuvimos 2 horas sin Moria. Qué pesado. Quiere venir a Red Flag, Luli Fernández. Porque él habla mucho, ¿viste cómo es? Ya lo conoce. Sí. Ya lo conoce, todo bien. Él es muy chacatán. Che, boludo, fuera de juego, deja de contarme todas mis historias en cuero, porque es raro. Es incómodo, pero con tu pareja. Y es muy incómodo. Ay, qué pesado. Dejá por ser uno. Mejores amigos, boluda. Y no seas así. ¿Viste? Quiere que lo vea. Te conozco desde cuando no tenías pelo, boludo. Salí de la... ¡No! Acá me acaba de conocer, entonces.
te la agitaban, boludo. Te terminó mal. Yo me doy cuenta, fuera con Luli está en pareja y está muy bien, pero es muy loco lo claro que es la tensión sexual cuando estamos cerca. Es increíble. Siento que como que realmente ella le... Se mueven cosas. Me encanta... O sea, lo veo yo nada más. Me encanta que sientas que tenés tensión sexual con todo el mundo. Me encanta, amigo. O sea, me parece épico. Después no pasa, no pero sé es qué ver. Bueno, es eso. Ahora, no, quiero mostrar este. Al que no le importa nada Red Flag, que ni nos vio ni nada, ¿quién fue? Del grupo. Cualquiera. La estrella. La estrella del grupo. El amigo de Susana. El amigo de Susana. Luisito Chela, ni lo vimos. No apareció. ¿No apareció? Yo no lo vi. No, llegó primero, hizo la foto solo con Susana. Y chau. ¿Y se las picó? ¿En serio se fue? Exacto. No. ¿Por qué? Porque él estaba con Susana. ¡Ah, no! No. Bueno, lo banco. Hace varios días que no viene acá. Chicos, y pará, y ya no viene más al programa. Claro. Sácame, Toro. ¿Está con otro laburo o qué? Ya no le importamos. Bueno, ya me voy a escribir para que vayamos a jugar al pádel. Claro, pero y ahí... Si no, disculpame, voy con Susana. No, no, decile voy con Pampita ahora. Para acá pasó un dato chiquito que yo no puedo creer que sea real. ¿Qué? Que es que supuestamente ayer le dijimos a Callejero Fino, tipo, venite mañana, que es el típico decir, ¿viene Callejero Fino? Sí. Mentí, está viendo para acá. No me ilusiona, me divierte mucho. ¿De verdad? Sin chucu, rafagazo. O sea, vos me dijiste y yo como que fui poste y le agendé el número al manager y le dije, tipo, che... Lo esperamos mañana posta. El loco es un divino, pero por ahí no entramos en consideración que tiene 4 temas en el top 50, que hizo un Luna Park y lo reventó todo. Y bueno, Ricky, pero... Y viene para acá, ahora. Y bueno, Rey, pero acá estamos pegados. Sí, claro. Es verdad. Pero ojalá que venga. Te dieron una nota al Visa, no te olvides. Exactamente. Ojo. La nota extensa del Visa. ¿Se acuerdan esa caja negra que lo hicimos? ¿Cómo no me acuerdo? Qué nota larga. Yo nunca vi eso. ¿No la viste la nota larga? ¿La de 40 minutos? Tipo, que me senté ahí en el sillón con el chabón. ¿Qué sí, la viste? La subimos en Mejores Amigos. Que la red flag, estamos nosotros nomás. Me están pelotudeando. Sí, sí, amiga, sí. Porque estuvimos hablando de la nota y era tipo el saludo con el Luis. Ah, era un saludo. No, pará. Dio unas palabras, nos mandó un beso a todo red flag. Gracias, que se sentía mal de la panza. Arrancamos diciendo la nota exclusiva y después Grego terminó presentándola como el encuentro. El cruce. El cruce con el Luisa. Fue bajando de tremenda nota a una nota, es una notita. El saludo del encuentro. El pero cruce bueno. Con el Visa. Exactamente. Hoy me preguntan por qué estamos en este horario. Hoy no están, nadie dice nada, o que están en ese vuelo eterno hacia Qatar. Ya mañana están. Así que hoy estuvo, antes que nadie, de 9 a 12 y de 12 a 3 estamos nosotros. Y de acá nos vamos a Clutch. Nos vamos a Clutch a comer hamburguesas y tirar a Laro. Ya me olvidé. Yo también me olvidé. Pará, ¿y hoy no está Duquesas? Hoy está Duquesas también. Sí. Todos se olvidaron. Te diste cuenta, menos Manu. Fresco y batata de noche. Hoy es Super Miércoles del Uso. ¡Súper miércoles! ¿Podemos ir con la consigna? Sí, me gusta la consigna aparte. ¿Cuál es la consigna? ¿Me preguntaste por eso? No, porque para que sepan, yo también estaba Pornis. Sí, también. Hoy viene no, a Pornis. No, por eso, pero vamos, sí, por sí, eso. Sí, oiga, hoy ya estaba el programa armado, venían a Pornis todo y nosotros ayer... ¿Qué? Con Greg invitamos a... Vamos a ver que esté, tipo que sepa. ¿Vienen a cantar? Ah, sí, sí, sí. Vos sabemos lo que vos sabés todo. No, yo sé todo. Porque Manu, yo, para que todos leo. Sepan, es como la obediente del grupo, la sí, alumna 10. Sí, soy la alumna la 10. Rutina. ¡Oh, le termina, Tuli, la termina! Llega 2 minutos tarde. Yo nunca fui eso igual. Le mandé un mensaje a Franco. Fran, estoy llegando, no encuentro lugar para estacionar, pero ya estoy. No, bueno, igual pará, vamos a ir todo. ¿Tampoco yo también llego tarde? ¿Vos la vamos a premiar por llegar tarde? No, premiar, no. Porque avisé que estaba llegando tarde toda angustiada. Porque no me gusta llegar tarde. No me gusta. Yo no sé cómo estoy logrando llegar temprano todos los días. Yo no puedo hablar de que alguien que llegue tarde y alguien que no llegue tarde. Igual, no sé por qué me metí en esa charla. No me conviene. Sí, no, la verdad no conviene. No salís. No conviene, ¿no? No. Pues salgo de acá, ya. Franco, yo estoy mejorando. Estoy llegando temprano. Es verdad eso. No siempre. Seamos sinceros. Me acaba de escribir May Arianda que tiene que hablar conmigo. Siento que salgo de los posteos que debemos... Me termina porque me van a clavar a mí. ¿Cuál es la consigna del día? Porque vamos con la consigna del día. La consigna del día me gustó, es polémica. Sí, la voy a plantear, la trajo Franco, es la siguiente. Historia de infidelidades, acá no juzgamos. Sería. Sin juzgar, pero posta sin juzgar. Sin juzgar. Porque si no la gente no se va a animar a mandar audios. Ah, ok. Nadie puede juzgar porque nadie está limpio de nada en que tire toda la primera vida. Piedra. Claro, exacto. Entonces, manden historias de infidelidades
divertidas. ¿Pero qué sería historia? Al 11-54-74-06-68 puede ser de veces que haya sido infiel o de veces que no, pero más o menos hay quilombo. O que te puede ser como la vez que Franzo vio a su pareja con alguien bajar del auto. Exactamente. También puede ser el cuento de un amigo también. Sí. Yo tengo el cuento divertido. De un amigo. ¿Puedo ahora ver con el cuento de un amigo? Sí, pues el cuento del ¿Le podés preguntar si lo podés contar no, primero? No, le pregunté porque no, lo tiene y ya le escribí. No, pero no digamos muy nombres. Cercano, creo. No, no digamos nombres. No decimos nombres. Porque si no lo vas a mandar siempre al frente. Se te escucha, siempre se te escapa, no, porque no, Jorgito. ¿Es el fachita? No, no es el fachita. Fachita no es para nada infiel. Voy. Dale, va. Escuchen. La secuencia es la siguiente. Déjame más decir, Franzo. Acá dicen, recuerden sin juzgar, es verdad. Es sin juzgar. Sin juzgar. Es sin juzgar. Para, si van a decir algún comentario juzgando, estaba, cállense. Escuchá, un amigo mío estaba por verse con una piba full infiel, sí. Tipo todo pautado. Iba a la casa de la piba, sí. A la tipo tardecita. Sí. Ajá. Y la germo de viaje. Por ya. Eso, okay. Como que bien. Aprovechó. ¿En su casa? No, no. No, en la casa de ella. De la amante, de la amante, con la que ella metió los cuernos. La piba, la novia de viaje. Sí. Sí. ¿Viste que hay algo que le llaman el sexto sentido? Sí. Sí. Me dice, amigo, no me pregunte por qué carajo me empieza a llamar a mi novia. Ok, cuando se estaba yendo a encontrar con la amante. Cuando estaba ya en lo de la muchacha. No. Pero no había... ya en lo de la muchacha. Sucedió algo, como si de fuera que se le activó algo. Tipo, sí, me van a cagar. Sí. Le empieza a llamar. Empieza a llamar. ¿Por videollamada o por teléfono? No, llamado común. Ah. Él atiende... No sé cuánto, no, ¿qué estás haciendo? No sé qué, no, estoy ya. Comete el error de decirle. Ahí está, me acordé. El error de decirle, estoy en casa. ¡No! Dice, ah, bueno, gordo, acá que una cosa y te llamo. Le corta a propósito y la llama por videollamada. No. O sea, usó la llamada primero para que le meta la pata y después videollamada. ¿Pero cómo sabía la novia? No, lo no sentía. No le di, lo sentía. Con la videollamada terminaba de... Por lo menos le mentía de si estaba o no en la casa. Mi amigo estaba en el auto, porque cuando ve esto se sube al auto. ¿Escuchá esto, Bernie? Dale. ¿Qué hiciste? No nada. Sé. Me estresa. Porque si, a mí también me estresa. Es el mejor cuento del mundo. Bueno, mi amigo se sube al auto. La pide videollamada. Tenía la suerte de que era cerca donde estaba por cometer el acto de su hogar. De su hogar. Ah, ¿no lo cometió? A todo esto, ¿qué le dijo a la piba, a la amante? No tengo que ir a la mierda, qué sé yo. Ah, ¿no lo cometió el acto? No, se puso nervioso y se fue. No, si no, ¿estaban llamándolo? Claro. No es que pagó el teléfono y dijo que la chupe. Y tuvo que irse, chico, me estás jodiendo, que le vas a decir, ah, sí, mirá, mi amor, estoy con una amiga. Bueno, ¿y? Bueno, escuchá, se sube al auto, llamado, no atiende. Entra a la casa y cuando atiende, sale la que le tiró, me pareció espectacular, es re forro, me pareció espectacular. Atiende, le dice, gorda, estaba cagando, ¿me estás cargando? Porque como fue poquito el trayecto, donde fueron tipo tres minutos, no puede ser que hablemos por teléfono y no pueda cagar tranquilo. Como que se le... No, gordo, flasheé, perdón, nada que ver, tenés razón, no sé qué. Ah. Claro, gorda, no te voy a atender cagando. Estuve cagando, me empezó a parar de llamarme. Tuki, y quedó ahí. ¿Y se fue a colear? No, calculo, no sé, no le pregunté si se fue, no creo. Con ay, el susto qué que feo, te pegás. Igual, chico, pero ¿por, piba, ¿por, qué no la, ¿por qué no la atendés dijimos en el auto? No, sí. Dije, lo jugué, dije, sí. Qué feo, no. Horrible. Bueno, es que fue horrible. Ah, qué feo, juzgar. Horrible, pobre piba. Ver, no, eso, todo lo que es jugar. Abrimos paréntesis. Todo lo que se cuente, si no decimos, no, qué feo. Ya sabemos que es feo y claro, que está mal. Obvio. Sí, ya lo sabemos. Ay, porque eso que te hacen sentir como el loco, ¿entendés? Total. Ay, gorda, estaba cagando. Y tipo, bueno, venía de tener la pinta parada. Todos ponen en el chat el amigo Grego, ¿no? Que, no soy yo. No, chico, no es Grego, es un amigo de Grego. Hay que reírse. Yo pensé que era una propia tuya. No, sí, no, no, yo también, amigo. Pero siento que es un amigo. Yo, un amigo. Yo pregunto, ¿por qué no le atendió en el auto y dijo, che, no sé? Para mí porque se pone llegando a casa. Estoy en casa y de golpe me subí al auto. ¿Entendés? Como claro, claro, tuvo claro. Pilla ella también. El que le pregunta sea, ¿dónde estás? Sí. Es que en yo ese momento para mí, es rápido. Para mí alguien lo vio, le dije yo. No. ¿Y si no tenía activado el coso de Find Friends? ¿Qué? Tipo el teléfono del GPS. Ay, ¿viste que la gente tóxico. Se... Sí, no, re no, tóxico. No, no, pará, pará, ¿era verificado? Pero hay gente que lo tiene. No, no lo ha verificado. Bueno, Tati lo tiene con Ima. ¿Dónde está Tati? Sí. Eso para eso lo tiene. ¿Tienen Tati el Find Friends? Sí. Sí. Tati lo tiene con Ima. Dice que es por si se pierde. Nosotros tenemos los AirPods conectados. Nada, claro. Es que se siente con los AirPods. Mentira. Bueno, manden sus audios. Prometemos que no vamos a juzgar Franzoni. No, no jugué. O sea, sí. ¿Se puede jugar sí, eso? Sí, eso dice Franco que el primer audio es buenísimo. ¿En serio? Bueno, dale, a ver. Sin sí, jugar. Bueno. Vamos después el criterio de Franco a ver si el audio claro, es bueno. Claro. Sí, volvemos sí. A abrir paréntesis. Productor, todo. Ok. Ok, dale. Escuchen una cosa. ¿Qué? Podemos volver a repetir que sí. No porque no juzguemos no significa que está mal.
Porque después van a decir. Igual no hay nada bien y no hay nada mal también, chicos. Porque para lo que nosotros está bien, para el otro está mal. La mentira siempre es mala. Pará. Está bien, pero no empecemos a juzgar y a poner lo que cada uno es según la verdad. ¡Jugador! ¡Jugador! Tampoco digamos que para lo que uno está bien y para otro mal, porque para mí puede estar bien matar a alguien y que está bien. Bueno, Franzo, estamos hablando de la infidelidad, amigo. No estamos hablando de matar. Engaños y mentiras para mí no está bien. Bueno, pero no sea mala. Vos acabas de decir que lo mismo apuñalar a una persona que meterle los cuernos. Porque a veces con ese coso de decir lo que piensa cada uno es como, la mentira y el engaño no está bien en ningún punto de vista. Pero por ahí en una relación se permite el engaño y la mentira, no sabes. Entonces no pongamos entonces no es engaño y mentira si se permite. Bueno, no importa. No empecemos a analizar qué es engaño para uno, qué es mentira para el otro. Acá es no juzgar, punto. Dale, eso estamos. No acotemos más nada infiel, que... Manu infiel. Nada de eso. Vamos a decir que solo vamos a reír. Sí, pero no me gusta que juzguen a la gente. Verdad, no me gusta que juzguen a la gente. ¡Ah, resacada! Porque si no, la cocina no tiene sentido y la gente no se va a abrir. Está bien, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Manuela, 100% que... Pero estoy hablando de una acción en realidad. Estoy hablando de mentir y engañar. Eso estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que no vamos a decir que está bien mentir, está muy bien la aclaración, Franzo. Ahora, volviendo a lo anterior, de lo de juzgar, que vos preguntaste, solo para dar de ejemplo, no para juzgar tu juzgamiento, sino para dar de ejemplo, que por ahí mi amigo, que yo conté la historia de él, está viendo el programa, y termina la anécdota y escucha el paso y dice, no, pobre piba, qué horrible, lo está juzgando. Bueno, puede ser. Aparte, no hay necesidad de hacerlo sentir mal. El pibe ya sabe que está haciendo algo mal. No voy a decir más nada. Dale. Solo hay que reírse, ya está, y decir, no, bueno. ¿Cómo se dice jajaja? Sí, jajaja. Jajaja de última. A ver, Franco. Chicos, a ver, Pablo de Neuquén les habla, ¿cómo les va? Tanto tiempo, che. Escúchenme una cosita. Infieles, yo soy un infiel. Soy un tipo infiel, le fui infiel a la madre de mis hijas y la mujer con la cual yo fui infiel, le fue infiel al padre de sus hijos. Entonces, y el padre de sus hijos era es comisario acá en Neuquén, capital, y yo un don nadie. Saludos. No. Una vez era bastante chico. Eso, se pintó, perdón. Está re loco, aparte que esté mal. Agarré y jugué al toque. Mata. No, pero pará. Igual. Está re loco el comisario. Sí, o sea, sí. ¿Cómo se va a meter y con manda el audio y se le reconoce la voz? Pero qué quiere, o sea. Aparte, chicos, dijo Neuquén. Yo es así. Es ex comisario, ya está. Sí, no importa. Sí, el arma la dejó. Lo dejemos ahí, ¿de qué nos sirve? Las herramientas. Pensé que iba a contar una anécdota particular, no, no, que tiró se repicó mal acá. Quería contar que había sido infiel. Sí. No era tan bueno la boda. No, no era tan bueno. No era tan bueno. No, no, Franco, tiraste demasiado flores. Cerrando los ojos, para mí cuando dice hola es Santi Maratea. A ver. Chicos, a ver, Pablo de Neuquén. ¡Sí! ¡Eso sí! ¡Santi Maratea! ¡Productor! ¡Productor! A ver, de vuelta, pará, de vuelta, de vuelta. Eso sí te lo mando. ¿Salvaste ahí? Chicos, a ver. ¡Boludo, es Maratea! ¡Sí, sí! ¡Es Maratea! ¡Hay algo, hay algo! ¡Ay, Dios! Argentina va ganando 3-0. Sí, bien. ¿Quién más hizo? Uno que ves, es Fideo recién. Di María el segundo. Sí. Y el tercero. Di María también, ¿no? María José. Está bueno porque acá podés, ves el partido en la tele y nos lees a nosotros en la compu. Bien, o al revés. ¿Tenemos otro audio? A ver. Una vez, era bastante chica yo, momento de fiestas de egresados y así. Nada, un chico se me acercó que yo ya lo tenía en la vista, en la mirada. Y nada, y estuve con él. Pero después... me enteré al día siguiente contándole a una amiga lo que había pasado. Me dijo, pero ¿ese no está de novio con tal? Y era una chica de nuestro colegio y me quedé re mal, me sentí una basura. Después nada, nunca me quedó muy en claro si estuve tan mal o no, porque no se sabía si tenía en relación abierta o no. Pero bueno, viste, en esas situaciones uno tampoco tiene tanta responsabilidad y no, medio que decidí olvidarme. Cero responsabilidad, yo no sabía. ¿Cero responsabilidad o no? No, no, para mí no. No juzgo. No, pará, Franzo, no la vivas no tanto. No se puede hablar. Ay, Franzo, no seas extremista. Qué pesado. Dale, es. Boludo. Pero pará. Estamos jugando, boludo. Bueno, un poco no, sí. Estamos analizando. Y lo gracioso es jugar para mí. Sí, igual sí. O sea, si no, no tiene sentido. Un poco y un poco. Se pueden poner de acuerdo, gracias. Un poco y un poco. Lo que quiera, pero acá la consigna era no jugar. Para mí ya no sabía, obvio. De última es tipo analizar, pero no darle con un caño. Claro. Podrías decir muchas cosas, pero cuando el otro es el que está de novio, vos no sabés. Y no sabés. Y no sabés.
Sí, y para ahí, y pregunto, y acá sí, sí para analizar y juzgar, porque eso es la pregunta, no es un audio de nadie. Estaban confundiendo ahí de todo el mundo. No, porque no es un audio, pregunto en un caso hipotético. Si sabes, para mí tampoco está mal. ¿Cómo? No, no, no puede ser tan hijo de si puta. Si sabes que el otro está de novio, si vos estás de novio. Ponele que vos estás con Fede. Sí. Que le mandamos un beso, lo queremos un montón. Estoy, no ponele. No, claro. La verdad. Pero sí. No, ponele lo que vamos a hacer ahora, claro. Renegador el chabón. Ponele que vos estás por casar. No, no, me estoy pensando en serio, creo. Entiendo tu ponele que estás por casar. Sí. Y me avanzás un día. Y vos no estás de novio. Tipo, termina acá Luzu. No, pero él sabe que vos sí. Claro. Está el blanco y negro acá. Yo me estoy sacando el pelo, porque yo le cuento a la gente que el pelo después yo me lo saco y lo vuelvo a poner en el tarro para que me alcance. Así. Me estoy poniendo. Porque estoy poniendo bastante. Y venís más y decís, Grego, la verdad, que con esa musculosa tengo ganas de que vayamos al fondo allá. Y se pique todo. ¿Qué dice? Yo tengo la culpa, yo está mal, Franzo, no, porque no. Yo sé. No. A ver, yo quiero decir una cosa. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Está mal, lo que está bien, eso queda en la cosa de uno. Yo no haría nada. Yo entiendo que no es tu responsabilidad. Yo no haría, no importa. No es tu responsabilidad. Yo te juro que. Pero te lo que te digo, no estoy haciendo nada mal. Bueno, pero lo conoces al chavo en un toque. Bueno, justo este caso. No. En este caso. Bueno, pero si no lo conoce, si no lo conoce, tengo un punto. Si no lo conoce, podés. Vamos a uno. Tengo un punto. Dale, punto. Entiendo que no es tu. O sea, no te es tu responsabilidad. No, o sea, a vos no te afecta en nada. Pero es un poco de entidad humana decir, a ver. No, bueno, justo fue un mal ejemplo, porque justo pero, Pedro, pero, ¿no? Pero cae bien, ¿no? Pero no es eso. Es un poco de decir, no hagas lo que no te gusta que te hagan, claro. ¿Entendés? Es eso lo que te pesa. Sí, pero si te gusta mucho la otra persona... Claro. Sí, bueno, le das. Bueno, sí, pero tampoco es como, está mal. No, pero yo lo que voy es que en cierto punto terminás como... Tu vibra termina metida en un quilombo, en un medio. Es que no. Que, ¿para qué? ¿Entendés? Es verdad que si te lo pones a. Si lo das vuelta, si das vuelta a la situación, a vos no te gustaría que te hagan eso. Exacto. Entonces, no, y aparte, terminás un poco en el medio. Por más de que digas, ya está, pasó una vez y ya me voy, es tipo, seguís resonando entre una pareja y quilombo. Pero siento que por ahí es algo que haría más, que hubiera más de guacho, ¿entendés? Hoy, con mi cabeza. Y eso, tipo, es algo que. No, como... Pero vos estás soltero, Franzo. Avisame cuando estés soltera, separate. ¿Y si sabes que tiene una relación abierta? Ah, bueno, ahí está todo bien. Ahí está todo bien. Porque ahí no estás cometiendo infidelidad. O sea, le diría como, che, pará, sí, me re gustás todo, pero prefiero... Separate, ¿para qué? O sea... Sí, sí. Sí, está bien, banco esa. Vamos con otro audio. Qué linda charla sin juzgar tuvimos. Sí. Hola, chicos. Bueno, mi historia de infidelidad, más bien, cómo me tiraron los cuernos, fue cuando me enteré, me quedé dormida en el baúl de mi novio en ese entonces, no. Después del boliche. Y habíamos acordado que nos íbamos juntos, pero bueno, él sabe que se olvidó. No. Y me despierto dentro del baúl con ruidos de él con otra mina. Y bueno, termino arrancando la puerta del baúl de una patada. Y bueno, chicos, así me enteré. ¿Cómo que dormí en el baúl? Se me jodió todo el mundo. ¿Cómo dormí en la parte de atrás del auto? Pará. ¿Qué? No le pregunté eso. ¿Le preguntaste? Sí. ¿Y qué te dijo? Me dijo porque fue lo único que encontró abierto del auto cuando salió el boliche entero. Claro. No, chicos, para. Para, vamos en orden. Sí, por favor. Es una bueno, locura. Mi historia de infidelidad, más bien, cómo me tiraron los cuernos, fue cuando me enteré, me quedé dormida en el baúl de mi novio en ese entonces, después del boliche. Y habíamos acordado que nos íbamos juntos, pero bueno, él sabe que se olvidó. Y me despierto dentro del baúl con ruidos de él con otra mina. Y bueno, termino arrancando la puerta del baúl de una patada. Y bueno, así me enteré. Claro, el novio se subió con una mina al auto y ella estaba en el baúl. Me pasa que el lector es entre increíble, y yo sé que acá nos sirve vender todo, y entre realmente increíble, porque me cuesta creerlo, porque el pibe va a ir con una mina si fue a bailar con la novia, está la novia por ahí. Y bueno, hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace. Pensó que la novia se había ido. Se había ido. Claro. Pensó que la novia se había ido. Sí, igual. Claro, lo habrá escrito, dijo que está durmiendo, ya está, soy yo. Igual, ¿quién se acuesta en un baúl? No, eso no es tan raro. No, eso es tan raro, amigo. Sí, eso. No está dentro de un baúl. ¿En un baúl cerrado? Medio copete metido, boludo. Capaz que era una cobán, ¿viste? Bueno, igual yo porque soy pequeña y entro todo. No, chicos, ¿te ahogás? No, yo he ido en el baúl. Para mí es una camioneta tipo van, ¿no? Claro, tipo.
Ah, bueno, ahí te la banco. Igual es raro. Es raro. Yo he viajado en baúl. Yo he... Pero, una cosa de gente, otra cosa primero. Dormir. Pero chicos, Tuli entra en el coso ese donde parece el carrión y la cerrás de vítima, Tuli adentro durmiendo. O sea, no. También. No es lo no, mismo. No, pero pará. Yo banco como que la mía estaba muy borracha y dijo, lo espero acá, qué sé claro. Yo. Ahora, para y... que no te violen, cerró el coso. ¿No te da claustrofobia? Ay, no, sí, a mí me da claustrofobia. Tirás un ratito, no pasa nada. ¿Tenemos otro? ¿Cómo se llama? Cande, está al aire. ¿Cande? ¡Ay, Cande! ¿Estás al aire? Hola, hola, ¿cómo va? Hola, Cande, ¿cómo andás? Grego te habla aquí desde Red Flag. Es un gusto tener tu testimonio. Acá recordamos que no juzgamos en absoluto, aunque en este caso podremos juzgarlo por el forro fue él. Cande. No, sí, obvio. Lo juzgamos a morir. Cande, ¿qué onda? Casi que creemos que es hasta mentira. Contame un poquito de lo que acabas de contar. No, le juro que es una historia muy bizarra. Que yo la cuento y no me creen, pero me pasó, real. Bueno, contame detalles y te hace compro. Para. Primero, ¿puedes decir qué auto era? Claro, porque no entiendo la parte del baúl. ¡Un Corsa! ¿Cómo te metiste en el baúl de un Corsa? Un Corsa y mide 1.80 m, o sea... ¿Y me hizo 1.80 m? ¿Pero cómo quedaste en el baúl? Sí, no entiendo. Igual, para, es más creíble, yo como detective, que me digas cosas como más irreales, porque si hubiera dicho justo no, justo en la camioneta con el colchón, dudaba. Corsa, ella 1.80 m, ¿dos puertas o cuatro puertas el Corsa? No, cuatro. No, cuatro puertas. Escuchame, cuatro sí. Puertas. ¿Por qué estaba abierto el baúl y adelante estaba cerrado? Sí, yo sabía que el coso del baúl estaba siempre abierto y yo ya había arreglado de irme con él. Dijiste, lo espero. Nada, dato de color, no es que estaba muy en pedo. Sí. Bastante. Hacía mucho frío y dije, bueno, yo me meto en el baúl, en algún momento va a venir este muchacho. Claro. Wow. Y me dormí y bueno, me despierto después con... sonido y yo agarró la loca y le eché una patada al baúl y cuando me vio él al costado de la puerta creo que si veía la abuela muerta era más difícil que verme a mí. Claro. No lo podía creer. Pará, cuando vos, no quiero ser malo, vos, ¿qué tipo de sonido escuchás? ¿Efectivamente estaban culeando o por ahí estaban los besos y también hace ruido que yo chapo con No, ruido. Eran besos, pero bueno, quizás eran besos, terminaban culeando, no sé. Ah, viste, eran besos. Pará, okay, ¿y cuánto tardaste en aparecer del baúl escuchando que estaban chapando? La verdad, estaba muy en pedo, no me acuerdo. Yo creo que fue al instante, que le pegué una patada con toda mi fuerza y... Claro, fue lo primero que... Y aparecí, sí, está, fue por inercia, me parece. ¿Lo perdonaste o te separaste? En ese momento lo perdoné, ahora me separé, pero... ¿Después de cuándo? Nada, spoiler, me volvió a meter los cuernos. Sí. ¡No cambian, hombres! ¡No cambian! ¡Oh, my! Igual no no era como mi amigo que esa vez... Sí. Pensando que la novia estaba dentro del boliche todavía, ¿no? El chabón se fue afuera a chapar. Eso dijo, es terrible. Bueno, ya no, pensando muy fuerte. Que la cara de la mina fue también muy buena. A la mina le dijiste algo, salió corriendo. ¿Qué hizo? Yo salgo corriendo. No, porque, o sea, el que se la estaba mandando era mi ex. No, ya sé, pero viste, en el momento de la inercia... No, en el momento, la verdad que me la agarré con él. Con él. Ella entró a su casita y yo me la agarré con él. Ah, ¿era la puerta de la casa de ella? Sí. Ah, anduviste en el baúl, o sea, el chabón la llevó hasta la casa. Claro, yo me pasé por todo el pueblo. ¡Ah, el pueblo! ¿Dónde son? ¡Pueblo chico de Pierna Grande! ¡Ay, qué buena historia! Sí, divina. Ahora cambia todavía. Claro, ella viajó adentro del baúl. Fue hasta lo de la chica. Con el otro ahí, claro, ya ahí totalmente... ¿Y la segunda infidelidad cómo la descubriste? Le miré el celular. Ya ¿cómo, fui. ¿Cómo te volviste de ahí, de la casa de la mina? ¿Te volviste con él en el auto? ¿Te tomaste un Uber? ¿Te tomaste un taxi? Me volví con él en el auto. No. En el auto. Yo me llevo el auto. Lo que pasa es que yo, o sea, fui al pueblo a verlo a él. Eso es lo peor. Un hijo de puta. No te la puedo creer. Me tuve que jugar, pero un hijo de puta. Sí, me tuve que jugar con él. ¿Te volviste con él? No. Sí, y yo estaba recaliente, un poco más le rompía el, no sé. Claro, estaba enojada y me decía, calmate, no es lo que pensás. Y yo como, ¿cómo no vas a hacer lo que pensás si lo acabo de ver? Claro, o sea, no es que me lo contaron. Encima me tratás de loca. Claro. Hablamos antes de que no, trata de loca. Del cuento de mi amigo que la trató de loca a ella. Claro. Hijo de puta, el amigo al final. Escuchame. Sí. Y él, ¿ahora nunca más estuvieron juntos? Me está llamando, a ver, para... ¿Quién te está Bueno, para, pará, porque tengo que atender. ¿Quién es? Es por la producción del programa, ¿entiendo? ¿Rochi era? ¿Con qué estamos hablando? ¿Producción del programa? Calle me está llamando. Ya, atendé. Bueno, estamos hablando con Calle. Nosotros seguimos hablando. Hola, querida.
Tío, hola calle. Qué mareado. Estamos en comunicación con una. Está al aire, avísale. Amigo, estás al aire, estoy en el altavoz. Por la duda. ¿Qué onda? ¿Qué haces, papá? Despierto, escuchame. ¿Estás para venir en serio? Mentira. ¿Ah? ¿Qué? Recién me despierto, me estás llamando todo el mundo, boludo. ¿Qué onda? Sí, porque dijimos en el programa que por ahí venía. Ah, claro, te empezó a llamar gente. Claro. Eso no tenemos que hacer más. Escuchame, ¿estás para venir a Red Flag un ratito? Ahora ya. Cuando quieras, tenemos hasta las 3. Hasta las 3. Ahí arranco, pasame la ubicación. Dale, papá. Qué capo. Che, sin capo. Sin chucu, pa. Obvio. Nos vemos. Estaba recién despierto real. ¿Qué sin chucu? Recién despierto. Me vas a hacer venir, pobre. Bueno, tenemos 3 horas. ¿Sabes? Bueno, pará, sigamos acá con la. Con Cornelio Saavedra. Escuchame, ¿cómo estás? Cande. Cande. Sí. Cande, escuchame un segundito. Sí. La segunda vez le agarraste el teléfono y lo enganchaste. Sí. ¿Hace cuánto cortaste? ¿Hace cuánto fue esto? Fue hace un montón, no me acuerdo. Creo que fue en pandemia o fue de pandemia. No fue hace tanto. Ah, no es tanto. Pero escúchame, ese es un lindo tema también para mí. ¿Cómo se vuelve a confiar después de los cuernos? No, para mí no se vuelve a ¿Cómo confiar. ¿Cómo estás vos post-cuernos en tu vida ahora? Ah. La verdad es que estoy... No con la gente. Ah, pues con sí. Los hombres. No, con la gente no confío. ¿Viste? No confío, la verdad. Sí. O sea, si te enamorás de otra persona, vas un poco más cautelosa, tenés un poco más de... ¿Sos más dura ahora sí, que antes? Sí, lo que pasa es que no volví a enamorarme, como que no tengo ganas o no se da, no sé. Bueno, por ahí no sé. Pero sentí que se te instaló el driver de la toxicidad, ¿viste qué pasa cuando uno vive en eso, esas cosas? Sí. ¿Sentís que ahora en tu próxima relación le chumearías un poco el telefonito, el iPhonetti? No, yo creo que no, porque pasé por mucha terapia y no es la misma persona. Muy bien, Cande. Totalmente. Como si no se puede tener una relación. Lo que venga es una nueva historia con otro ser humano, con otros pensamientos, con otra identidad. Las inseguridades que te dejaron las tenés que trabajar vos y no depositarlas en alguien más. Sí, obvio. Y en el momento fue re feo, pero hoy nada, me cago de risa y con mis amigas nos cagamos de risa. Es una buena historia. Sí. Ahí vos estabas en el baúl. Es una buena historia y ya está. A reírse. Sí. Nada, eso. No, aparte, la segunda vez que me entero, bueno, yo me vengué, dije, no voy a ser la pelotuda. Mira. Y le meto los cuernos yo, decía. Sí. ¿A quién te culiás? Si no le hice la primera, le hice la segunda. Un amigo. ¿Viste? ¿Un amigo de él? ¡Sú! ¡Fuiste ahí a meterle el... ¿Estuvo bueno? ¿El amigo estaba bueno? Sí, estuvo bueno. ¿Te grabaste mientras le practicabas sexo oral y se lo mandaste? No, es un montón. Ahí tenés, baúlcito. Ahí tenés. Suraca. Bueno, Cande, gracias por compartir la historia con nosotros. Te mandamos un beso. Te quiero mucho. Escúchame. Te acabas de ganar 2 entradas para vernos en Mar del Plata en el teatro. ¡Vamos! ¡Ay, ojalá! Con Meet and Greet. La acaba de tirar él. Ya está confirmado. ¿Se me está jodiendo o en serio? No, estoy jodiendo. ¿Estás en teatro? ¿Estás invitada? Tenés que pagarte el pasaje. No, por eso, a verlo. No importa, lo pago, te juro que lo pago. ¡Mentira! Venís con tu amiga ¿De dónde? ¿De dónde sos, Cande? De... Ay, no sé si lo puedo decir. No, ya fue, ya lo ventilé todo. Bueno. De Bahía Blanca es grande, lo dijiste exacto que dijiste. No, claro, bueno, de Bahía Blanca, si te venís a Mar del Plata, vas a hacer un fin de ahí. Claro. ¿Tenés entradas para ver a Red Flag en vivo? Así que es. Se van a volar. Ay, sí, por favor, por Así favor. Es. La producción, Franco, guión bajo. ¿Seis soltera? Sí. Ojo con Franco, Franco, el que te está hablando. Es picantón. Bueno, dale, estoy. Mientras no me metan un baúl. Dice. Bueno, Franco. Yendo. Bueno, te ganaste 2 entradas con 2 meet and greet y encima una salida con Franco y bajo nivel. Fuerte el aplauso. Red Flag, te levanta el día, te levanta el ánimo, te levanta el miércoles. Gracias, chicos. Beso, Cate. Beso. Bendita. Amigo, las entradas son gratis. La extraño. ¿Qué? Sí, pero Meet and Greet dijo. Te ganaste 2 entradas, pues, esas entradas son gratis, amigo. No, pero las entradas para mí cuando lo denunciemos van a volar, y, ¿entendés? A esa la aseguramos que esté en el teatro. Claro. ¿Y a vos se te ocurrió así de la nada? Ah, se me ocurrió así de la nada. Bueno, está bien igual. ¿Está mal? No. ¿Qué? ¿Está mal? Está mal, pero no tan mal. Está bien, sin juzgar. Chicos, nuestro amigo de la casa, le quiero hablar de un amigo, el Pela Stamati, nos invita hoy a la inauguración de su resto Rips al Río.
Lindo lugar, en el Paseo del Infante, Libertador 3883. Para comer unas auténticas Texas Barbecue Ribs y otras cosas más, por si tenemos gente vegetariana y demás, y otras cosas más también. Claro, por eso lo digo. ¿Estamos para ir? Sí, vamos. Dale, me copa, aguante. Vamos a Libertador 3883. Exactamente, te felicitamos, Pela. La van a romper toda. Lindo lugar, Ribs al Río. Ahí, me copa, Zona Norte, el Paseo del Infante. Muchas gracias por la invitación. Sí, le mandamos un saludo, que van a cagar el programa, me encanta. Así que. Invitamos a la gente a que vaya. Exactamente. Y recordamos de qué estamos hablando en el día de la fecha, de infidelidades. Sí. Hechos que no está bien, pero acá no juzgamos. No porque jugamos. Acá decimos sin jugar. No juzgamos al forro hijo de puta que le hizo el baúl. Tenés que poner sin juzgar. Sin juzgar en el coso. Historia de infidelidades sin juzgar. Sí, exactamente. Me gusta. Muy bien. Solo muy bien. Vamos a acotar. Quiero decir un nombre. Quiero mandar un saludo a Brenda Martínez. Fue la primera persona en comprar un buzo de Clash del cual vos sos modelo porque salió a la venta a las 12. A los 10 minutos se vendió el primer buzo. Y si me permite acá mi amigo el Toro, voy a poner un poquito en Instagram. Toro. Sí, le contamos a la gente. Están re contentos mis compañeros. Todos habían recordado y están re felices que tienen que venir y quieren cortar los chotas los todos. No, pero van a venir igual porque son los divinos y porque ya contraté la combi. Contraté esa firma. Todo. ¿En serio una combi? Sí, una combi. Miren, ahí está. Miren, ahí está. Hoy salió a las 12 p.m. Tuki. La modita. Empezamos a subir mejor las fotos. Me encanta porque hoy me llevo un buzo, ¿no? Hoy te llevo un buzo. Miren yo, la yo quiero la camisetita de básquet. La no me dieron básquet, nada todo. A mí. Hoy te dan todo. Es como Mangasoni, ahí le gusta Mangasoni. Miren la facha que tiene nuestro huevo. ¡Mirá la facha que tiene ese hombre! Mal. ¡No! ¿Qué onda tiene Greta, eh? Tiene una onda bárbara, sí, la verdad. Eso, bueno, nada, entra a nuestro Instagram. No. Che, tenemos 1000 seguidores, me da pena. Sí. ¿Ya lo pasaron a Franco? Síganos, ¿lo pueden seguir? Es más, yo si está viendo a mi socio y le voy a pedir que siga dos cuentas nada más, Clutch Street, a Clutch y a Red Flag. Claro. Creo, ¿podemos hacer algo para incentivar a la gente que nos está mirando que siga la cuenta? Ponele... ¿Puedo regalar un partido? De los que, comenten el último posteo. Diga. De los seguidores. Y, no, por eso, siga, tienen que tener la cosa, pero que comenten porque si no, ¿cómo los elijo? Bueno, de los que sigan, está bien, de los últimos, de los seguidores. Dentro de los seguidores de Clutch vamos a regalar a uno un buzo, a otro una remera y a otro la remera de básquet. Tres regalos. Digo, me está reputeando, pero como no me ocupo yo, no puedo decir Clutch. Listo, así que eso. Síganos en Clutch Street. ¿Listo? Muchas gracias. Cuánto corazón perfecto. Muy bien, muchas gracias. Ahí está siguiendo la gente porque había 1060. Mirá que bien. Bueno, nada, eso, aguante. Muchas gracias. Vamos. Listo, porque ya bastante largo fue el chivense. Bien. Muchas gracias. Chicos, historias de infidelidad. Viene Vapornis en un rato con nueva integrante a Vapornis. Sí. Así que canta muy lindo, capa total. Y son mis amigos, el turco, los quiero mucho. Ay, lo amo. ¿Van a cantar? Sí. Yo siento que es viernes hoy. Yo también. ¿No sienten que hay baile? Miércoles, me termina. Sí, me termina. Miércoles con M de me termina. Boludo, el viernes te vas a catar, hijo de puta. ¿Cómo se queja este pibe? No puedo creer. No me quejo de nada. Lo cagaría trompada, boludo. ¿Qué pasa? Se ríe Luis acá. ¿Volvió Luis? ¿Se acordó? Volvió Luis. Un aplauso para Luis. ¡Volvió Luis! ¡Se acordó que tiene un programa! ¡Se acordó! Pensé que estaba con Susana. Me contaron un chisme que ayer ni apareciste. Che, jugamos ese juego que hay que actuar de algo y hay que adivinar cuál es el personaje. Dale, voy yo primero. Dale. Ay, che, hoy tengo que ir con Susana. ¡Ay, Luis! ¡Sí, Luis! ¡Sí, Luis! Pará, voy a hacer otro personaje. A ver. Che, me hagan un toque y tengo que atender el teléfono. ¡Su, qué haces! ¡Luis! Pará, voy a hacer uno más que tengo. Che, no voy nunca más a reflagmo, me chupan un huevo. ¡Es Luis! ¡Mirá vos! ¡Ah, mirate Luis acá! No, no, me he dado cuenta. Son prioridades. Hace como 10 programas que no vienen. Sacate esa idea loca a la cabeza, Luis. ¿Cómo es el otro? Eran re tarado, tan re pesado. Sí, hay uno que está de muy buen humor hoy, ¿eh? Bienvenido, estamos Luis. De corazón lleno. Te presentamos, este es un programa de Refla donde lo conducimos nosotros, no sé si lo conocías. Te presento a Grego, que está de novio ahora, está muy contento. Lo vi en Instagram. Ah. ¿Viste? Está muy enamorado. Es corazón. Ojo, por ahí lo perdés. Che, ¿te puedo decir algo? ¿Qué? Me pareció un amor. ¿En serio? ¿Bernie Lavala? ¿Que Bernie Lavala es? ¿Que Bernie Lavala es un montón? Sí. Porque salir los cuatro. En el momento... ¡Double date! En el momento que nos estábamos... que ellos estaban sacando la foto... Nosotros nos quedamos en el otro salón. Y... ¿Te quedaste hablando con ella? Yo me quedé con ella todo el tiempo. Ella me acompañó a hablar con gente, qué sé yo. Y yo la presentaba a ella, la novia de Grego. ¿Le hablaste bien de Grego? Sí, la hablé... sí, o sea, no le tengo que hablar bien. Ella ya sabe. ¿Estás celosa de vos?
No. No, bueno, porque está bueno. Ella no ve el programa. Blanquearle que no. No, no, posta no ve. ¿Quién lo va a ver, chicos? ¿Por qué no va a ver el programa? Ella sí me dijo que cuando. Cuando yo la presentaba como la novia de Leo, me decía como, ay, es un montón, me da vergüenza. Se quería bajar. Y yo le dije como, bueno, no sé, para mí sos la novia de Leo. Y me dijo que. La novia de Leo. Para mí sos la novia. Que seguro se lo decimos a todas. Es que ya tienen que dejar de decir esas cosas. Todo el tiempo cuando estamos en intimidad le digo cosas lindas, me dice, mira, me cuesta creerte porque siento que se lo hiciste a todo. El abanco. Es que por eso te digo, dejen de hablar para darles el lugar. Chicos, gracias. ¿Sabes qué siento, amigo? Qué bueno. Se sumaron los dos. Qué buenos compañeros. ¿Sabes qué siento, amigo? Que la única forma de empezar a hacer la diferencia con alguien es hacer lo contrario, claro, a lo que haces con todas, que es tipo, siempre venís y expones algo. Entonces a ella... Guárdatelo. ¡Conductora! ¡Conductora! Así un punto, pero así es con la forma que ella no va a dudar de que es verdad y que no es a todas. Yo estoy haciendo todo por qué cambiar. No, pero pará, estoy de acuerdo. No, pero es solo el comienzo para que ella no tenga esa duda. Después ya... Bueno, pero yo lo invité ayer puntualmente porque era algo que no iría, ¿entendés? Con cualquiera. Claro. Que me fue una muestra de chévere a encontrar. Merecedora. 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 Historia de infidelidad sin juzgar. Contanos la tuya. 1154-740668. Estamos en Red Flag. Nos pueden escribir con el hashtag Red Flag. Y nos pueden seguir en arroba Red Flag, ¿ok? Porque no estamos sumando seguidores. Y si no sumamos seguidores. No lo vamos a hacer en el teatro y no va a poder venir la chica que le metieron los cuernos en un baúl, en una casa. ¿Cuántas veces piensan que le metieron los cuernos a ese chico o esa chica? Tiremos para todo el tiempo. Durante toda la relación. Tipo, todos los fines. Pero en principio no, después ya. Sí, todo el tiempo. Sí. Quiero otro así. ¿Sabes quién es muy infiel? Me termina Luis. Tira eso. Eso es mentira. Quiero otro cuento así, tipo el del baúl. No, el del baúl es increíble. Escuchar. Tenemos más audio. Dale. ¿Qué hace, Franquito? ¿Estás escuchando? Hola, ¿cómo están? Bueno, paso a contar. En el 15 de la hermana de mi ex, le agarró el celular, se lo logró desbloquear a mi exnovio. Le veo que me cagaba con medio planeta y alrededores. Inclusive le encuentro mensajes con gente que conocía. Y nada, en el mismo 15 me comí a uno de los mozos. ¡No! Y obviamente que se lo dije súper dolida, pero nada, fue cosa de pendeja, pero fue muy placentero en el momento. Sí. Después sentí un vacío emocional terrible, pero nada, que se lo hice, se lo hice. Se lo hice, se lo hice. Vacío y culpa. Sí, pero se las comió un mozo. Me parece una genialidad. Sí, sí. ¿Te traigo otra Sprite? No, esta tráeme, vení. Lo mejor hubiera sido que se lo haga enfrente de él. ¡Qué imagen gráfica, boludo! ¡La concha de la lora! Lo mejor hubiera sido que se lo haga enfrente de él. Sí, mal. Esa era mi duda. ¿Estaba él en el 15 o no? Sí, yo creo que sí. Sí, porque le desbloqueó el teléfono ahí. Ah, claro. Tenés razón, Toro, perdón. Claro. Lo habrá visto, A mí, yo quiero el chabón quedó descolocado, no entiende nada. Porque ¿Por qué me está cagando acá enfrente si no sabe que yo la cago? A mí una vuelta me agarraron por unos mensajes y es muy feo el momento en el que no te la ves venir que se está por pudrir mal, ¿entendés? ¿Y qué respondés? Tipo, yo estaba, me fui a comer con una exnovia y estaba como medio raro y yo soy medio negador. Boluda, pasa, está rara. Traté de empezar a hacer chistes y no... No entraba. ¿Vos sabías en el fondo que te juro que no. O sea, por eso es lo que digo, que en las secuencias en general te agarran offside. Claro. El que viene preparando la jugada es el que sabe. Claro, pero el que cuando te descubren en el momento y que creo que tenés que dejar, porque si no yo reaccionaría, si yo veo un mensaje reacciono al toque y me voy a las manos en el momento, no podría generar una jugada, ¿entendés? Esa generó una jugada. Pero yo no podía jugar. Yo creo que le daba paja a la secuencia de que sabía que esa charla significaba que terminábamos. Entonces la estiró y en un momento la tiró. Sí. Y cuando te la tiró, la negaste al principio, ¿no? ¿Qué? Cuando te la tiró, la negaste al principio. Sí. ¿Lo terminaste admitiendo? ¿Qué estás diciendo, gorda? Sí, no, la verdad, admití. No, a mí me pasó con mi primer noviecito. Había. No era sin juzgar, hijo de puta, Yo no dije nada, boludo. Y vos tiraste un par de jajás. Perdón, que me imagino la secuencia. Con mi primer noviecito, con esa que yo me enteré que la mina vino a contarme a mí, me mandó un mensaje con la conversación del chabón diciéndome, che, ayer estuve con él.
Y él negándome y yo como estúpida le había creído. Bueno, pasa un tiempo y entre esos cortes de ida y vuelta, sí, el chabón volvía a estar con la misma mina. O sea, siempre era la misma. Y okay, a la mina le chupaba un huevo, ¿entendés? No, claramente. Claro, obvio. Igual pero esa mina andaba ida y vuelta con un chabón, que a mí no me importaba un carajo el chabón, ¿entendés? Te lo comiste al chabón. No, pará. Me encanta igual, me encanta. O sea, me parece buenísimo. Había pará, me pones en contexto porque fue, me pidió la ubicación, pensé que tenía la dirección y es quiero así escuchar tu cuento, contame. Es así. ¿La tiene? Esa minita que la tenía de punto mi ex, que iba y volvía, o sea, cada vez que yo cortaba con él o que nos separábamos, él volvía a estar y si estábamos juntos también volvía a estar, sí, con la mina, era un quilombo. Esa mina estaba ida y vuelta también con un chaboncito. Ok. Del pueblo, ¿verdad? Entonces, había un solo lugar para salir en el pueblo. Entonces yo agarro y digo, bueno, salgo. Cuando llego al lugar, yo veo que entra él con la mina y sale el chabón este y de vuelta, ¿entendés? De, okay, de la mina. Okay. ¿Explicó? Sí. Y yo cuando lo vi entrar dije, hijo de perra. Y cuando sale dije, listo, sobo. Claro. Es así. Entonces yo me quedé y dije, bueno, ¿para qué hago? ¿Entro o no entro? Porque si entro... Vaya pendeja. Pero dije, yo no estoy entendiendo tanto. La... ¿Entro dónde? Estoy medio al boliche. Ah, listo, perdón. Al boliche. Boliche. Bueno, me confundo yo también. Sí. Es que es un quilombo lo que pasó. Entonces él entra con la minita esta y sale el chaboncito que estaba ahí de vuelta con la mina. Ok. Entonces yo ahí dije, listo, ya está, es acá. Yo dije, bueno, no entro al boliche. Y pasé a buscar el takeaway. Pará. El mismo no, el takeaway. No, porque fui más de... Agrandame el combo. Subí. Fue más de... Dije, me quedo y me quedo en la puerta. No es que me quedo, porque encima la puertita era. ¿Y qué esto está esperando en la puerta? Que salió. Me quedé y salió el chabón. El tercero. El tercero. Claro. Y yo lo saludo. Sí. Y el chabón se queda charlando conmigo, porque el chabón también picó, ¿entendés? Claro, porque obvio, él tenía bronca de lo sí, que estaba sí, pasando adentro y yo también. Claro. Entonces. Fue como, los dos igual lo hicimos por bronca, porque sí, no. Sí, no importa. Entonces nos pusimos a charlar. No, nos pusimos a charlar en el medio de la puerta. Y sentíamos la mirada de los dos acá. Yo le hubiese comido la boca. Y el chabón, no. Y agarra y dice, ¿vamos? Vamos, le digo. Así que me fui con él, no pasó nada. Pero en ese transcurso nos reímos porque le estaba llegando llamadas de la mina y a mí mensajes de él, ¿entendés? Claro. Y los dos estábamos cagándonos de risa lo que estaba pasando. Tendrías que haber dicho que sí había pasado algo. Bueno, sí, pero en ese momento la gente pensó que sí. ¿Entendés? Sí, capaz sí, el chabón quería, re ni idea. Sí. El chabón estaba contento con que estaba recibiendo la llamada de la mina. Claro. Y yo estaba orgullosa de que el otro estaba queriendo volver, pero yo no, ¿entendés? O sea, le salió bien su jugada sí, de venganza salió mutua. Bien. Después de ahí no, o sea, no pasa nada con él. Pero... En vez de felices los cuatro, el tema de la cosa, eran enojados los cuatro. Era un quilombo, estaban todos mal. No, o sea, no sé si lo expliqué bien, pero fue. No, sí, se entendió. Fue mucho quilombo. Pero salió bien. Siento que es esa, como para una comedia, como una escena de Friends la que acaba de plantear ella, ¿no? Con muchos personajes, sí, un bardo bárbaro. Sí, un bardo increíble. Bueno, ¿tenemos más audios? A ver. Hola. Bueno, yo estuve de novia 6 años y más o menos como al, no sé, cuarto o quinto año de la relación, me enamoré de otro pibe, porque bueno, mi relación estaba muy cagada y me enamoré de alguien. Pero con ese pibe no podía pasar nada porque él tenía novia. Y una noche salí con una amiga para olvidarme de este pibe del que estaba enamorada, estando de novia con alguien. Y le fui infiel con otra persona que nada que ver. Así que bueno, me salió bastante mal la jugada. Lo peor es que esta persona con la que le fui infiel a mi novio, después me terminé enamorando. O sea, yo quería ser... Infiel. Quería enamorarse a 10 motores. De alguien que no era el novio en ese momento. O sea, después de la infidelidad se enamoró y se ve que, por lo que escucho, no terminó con el chabón. Se enamoró de un pibe al que no le correspondía, entre comillas. Claro. Porque... Pero ella salió buscando enamorarse de otra persona que no era el novio, porque ya estaba, o sea, como ella media estaba decidida. De novia, pero le gustaba a otro y se terminó cagándolo con otro y se terminó enamorando del de otro. Yo me bajé de este audio, pero lo están remando genial. Los quiero mucho, son los mejores compañeros que podría tener. No estaba pensando porque no tenía lógica el audio, pero como re rebuscado. Era muy raro. Lo que quería era separarse. Sí, y quería, no directamente. Quería hacer la cochinada. La cochina con otro, que no era el novio, tampoco era el amante, era otro. Como que se chapó uno nuevo y se terminó enamorando de nuevo. ¿A ustedes les pintaron esas ganas de estar, tipo, de mandársela por mandársela? No. ¿Por más que ni lo estén disfrutando? No.
¿De ser infiel por ser infiel? Sí, o pero no es linda la adrenalina. Fuera de joda, contrario a lo que se cree, fui muy pocas veces infiel en mi vida y la pasé re mal. Entonces, es horrible, yo lo hice cuando era muy chica. Como desesperado de que hacerlo no lo haría, ¿eh? Sí, no sé. Pero ¿cuánto estás con desesperado alguien, igual? No, ¿viste? No sé. No, a mí... Me pasa que estoy viendo la serie de Lali y me veo que pasa eso, ¿viste? Como la mina se separa del chabón con el que está, tipo, de la noche a la mañana y se empieza a coger, se empieza a coger al de la radio... Y ni siquiera le gusta, ni siquiera lo disfruta. Y se la está No. Te digo, pará, o sea... No, coger por coger. Esto pasa en serio. Pero ni siquiera, porque es que ni siquiera está cogiendo por coger, porque está cogiendo y ni siquiera está cogiendo. ¿Me va a coger en el momento? No está ahí, está en el teléfono. Está en cogiendo. Sí, vamos, pero está medio exagerado ahí porque es una serie y eso. No, pero digo... No, igual pasa en la vida real, chicos, pasa en la vida real, sí. Lo que contaba esta piba, ¿entendés? Como estaba en pareja... Pero estaba enamorada de otro y se terminó cogiendo a otro que no era con el que estaba enamorado. Perdón, no, a mí, hacerlo, ¿entendés? Re, y a mí me ha pasado soltera de estar, porque estar soltera, sentir la necesidad de querer coger, o yo sentía que quería coger. Pero por lo menos estás en el momento de la acogida, ¿me entendés? No, no, amigo, no, porque por ahí no tenía ganas de coger. Pero solo porque por estar soltera y decir, hoy me cojo a otro, puedo cogerme a otro. Y después decir, ¿qué estoy haciendo? Si no tenía tantas ganas, ¿entendés? Como, ¿por qué me expuse así? Porque después sentís ese vacío horrible. Es que eso es muy cuando uno está también, cuando viene un... En el caso de la serie, por ahí ella estaba en una, pero también cuando del dolor también veo que mucha gente hace eso, como, estoy enojado, entonces voy y me culeo a alguien y como si vos ni le gusta a esa persona. No, es que ni siquiera, porque no sé, si me decís que te gusta el sexo y por lo menos estás disfrutando desde ese lugar, para es como estás cogiendo, o sea, y estás haciendo algo súper íntimo con alguien que te parece un pelotudo encima, porque ni siquiera es que... Vincularte no sé, sexualmente... Estoy hablando de este ejemplo de la radio, ¿no? Como de la serie... Uh-huh. La mía está cogiendo un chabón que es un tarado. Vendés tipo un tarado mal. Pero bueno, a mí me ha pasado, te digo, soltera también. Claro, estar cogiendo porque por podía hacerlo y decir, ¿sabés qué? Ahora puedo hacer cualquier cosa, me bajo a cualquiera, no sé qué. Y de repente decir, no estás psicológicamente bien en el sentido de, no querés esto. Sí, y la diferencia, por ahí uno piensa, mirá, soy libre o puedo hacer... Y no tiene nada que ver libertad con eso. Con lo otro, sí, total. Cero. Pero uno pasa por esas situaciones... Y tenés que registrarlo. Es difícil registrarlo y decir, ¡ah, por mí! Claro, tranqui, si podés estar sola, ¿entendés? Sí, como... sí, más vale. Hoy tenemos Granano. Hoy tenemos Granano. Vamos a jugar a Granano. Chicos, yo no jugué nunca, así que... Ahora, vamos a jugar a Granano. Sí. Igual no queda bastante jugar. Vamos, no jugás igual. Yo estoy eliminado. Por eso. ¡Oh, es verdad! Vos me lo quisiste recordar, ¿eh? ¡Ah, vos estás eliminado! Sí, mira la sonrisa de todos. Pará, ¿quién más está eliminado? Es? Yo no jugué nunca, así que no sé cómo es la voz. No. Bueno, ya sabemos por quién vamos. No, se puede complot. ¿Quién es el dos? No, bueno. El toro. ¿Entra el toro o lo hacemos pija? El toro y Manu entran a la casa. Bien, toro. ¿Quieren ver? Vos hacés de Granano, Franco. ¿Quién puedo votar? Che, ahí mandaron al grupo la gacetilla de los chicos también, por si quieren chumear. ¿Quién arranca? ¿Cómo? Ok. Pero, ¿y qué? ¿La gente se va del estudio? ¿Cómo es la movida? ¡Vamos! ¿Quién va? Como el teléfono es compuesto. Mira la placa. A ver. Estamos afuera con Fran. Bernie. Fran y Grego son los únicos que están afuera. Fran, Sol, Toro y Luis. Ok. ¿Esa foto? ¿Qué es esa foto, boludo? ¿Sí? Parezco... Esa fue la foto del toro. El día del estreno de la verdad. Bueno, a ver. ¿Vamos? Vamos. Bueno. Estoy tercera, chicos. No, chicos, yo me quedo, ¿no? Ah, sí, remo, acá, perfecto. Vamos. Porque tienes, por encima tengo pelo. ¿Quién se queda? Acá a la vuelta. Bien. Acá a la vuelta hay agua y hay vaso y hay todo. ¿Qué tengo que hacer afuera? ¿Cómo que tengo que pasar agua? Bueno, chicos, por fin tuve mi programa como siempre quise. Sí, sí, sí. Gracias por todo. Vale, dale. Estamos en Gran Ano, se define aquí la casa más famosa, la segunda casa más famosa del país. Perfecto. Es la que tenemos, estamos Franco y yo operando este momento entre nosotros dos porque somos los eliminados, básicamente. Franco, ¿sabes cómo poncharte? No, ni puta idea. No, puedo ponchar la casa de Gran Hermano. Y listo. Y no quiero hacer más quilombo. Ok, listo, no la caemos. Muy bien, me gusta. Está Franco, enfrente mío, pero no se puede mostrar. Muy bien, Tuli está con una remera que parece que está explotando. Una capa de... ¿Qué color es? Claro, está Harry Potter. Está flotando Tuli, es la cabeza de Tuli. Hola Tuli, ¿cómo estás? Hola Tuli. Hola. Te van a ganar la mano. Hola Tuli, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo Gran Hermano. ¿Cómo te sentís después de tanto tiempo de no hablar? Chau, andate, Franzo.
¿Estás nerviosa? Sí, porque realmente esto me agarra un poco desprevenida. No estaba preparada. ¿Tenés pensado a quién vas a votar? Yo lo tengo como objetivo a Luis Chela, lo quiero sacar. Y siento que la gente también lo puede sacar. Confío en la gente. ¿Quién te gustaría que sea la placa? Me gustaría que esté Luis, así que mis primeros dos votos van para él. Sí. Y segundo, a Bernie. Ah, bueno, a los Chela básicamente. Sí, voy por ellos porque me parece interesante que se peleen entre los Chela porque uno piensa que es superior al otro, entonces que lo decida la gente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Nada de eso, para divertirme un rato. Dale. Adiós. Tuli, ¿te puedo pedir un favor? ¿Qué? ¿Me sacas la guitarra de plano, por favor? Ni en pedo. Bueno. Pará, ¿esta? Sí. Pará, entonces voy anotando. Que me paguen extra por esto. Pará, fue, hizo Luis. Luis. Dos y Bernie uno. Listo. Después me tienen que decir algo si se puede votar más que dos. Ay, no, chau, se puede. Me voy. Claro, vamos. Me ritmo. Soy el anotador oficial de Granano. Vamos. Muy buenos días, Luis, ¿cómo estás? Buenos días, Franco, vengo a hacer la espontánea. ¿La espontánea? Hacer la espontánea. ¿Alguien ya la hizo? No, nadie. Bueno, todavía no está. Vengo a hacer la espontánea. ¿A quién se la quieres hacer? Mi primer voto es para Tuli Acosta. Porque siento que por estrategia nos conviene a todos que vaya a placa. Y mi segundo voto es para Agustín Frazzoni. Por estrategia también. Me parte el alma tener que votar a los dos. Yo los quiero mucho, pero es parte de la estrategia del juego. Serían tres votos para Tuli y dos votos para Franzo. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Big. Buena estrategia, Luis. ¿Cómo está el fiscal? ¿Anotando? Sí, pará. Uf. No, acá le pido al chat. ¿Me repiten lo de los votos? El chat me lo va a repetir. El chat. Chat, sálvenme. Muy buenos días, Agustín. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, Big? Bien, ¿vos? Sacando. Bueno. ¿Tenés pensado tus votos? Sí, ¿me repetís? ¿Me podés decir cómo es? ¿Cuántos votos tengo? Tenés dos votos al primero y un voto al segundo. Ah, ok. Bueno, primero, los primeros dos votos se los voy a dar a Luis. Nada, básicamente porque me ensañé con los Chela, porque en la votación anterior estuvieron haciendo un complot con Grego, al cual le salió muy mal. Sí. Así que nada, voy por ellos. El primero para, los dos primeros para Luis y el otro para Bernie. Muchísimas gracias, Saúl. Me voy a cargar a la producción. Adiós. Cárgatela, Rey, sos un toro. A mí ya me cargaron. Sí. No, mira. Que tengo las anotaciones. Por favor, Manuela Viale, al confesionario. Sí, por favor. Hola Manuela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, bienvenida a la casa. Gracias. Estoy un poco nerviosa. ¿Tu primera nominación? Mi primera nominación. ¿La tenés pensada o vas a improvisar en el momento? Más o menos. Medio que voy a improvisar. Bueno, contanos. Esto como es el primer voto, la primera nominación tiene dos y el segundo tiene uno. Exactamente. Bueno, acá no tengo preferencias. Voy a ir más que nada como una estrategia de juego. Le voy a dar dos votos a Franzo, que es el preferido. Y después le voy a dar un voto a Tulita. Dos a Franzoni y uno a Tulita. ¿Los motivos? No hay motivos. Solo porque son los preferidos. Y porque no sé jugar a esto, así que estoy aprendiendo. Nada personal. Muchísimas gracias, Manuela. De nada. Seguimos acá en la casa grabando con Gregorio Rosselló. Sí, que está mirando la compu porque me recuesta anotar, chicos, soy muy boludo. Toro, por favor, al confesionario. Dale, Toro. Hola, Big. Hola, Toro, ¿cómo estás?
Bien. Bienvenido. Bien. Estamos muy contentos de que estés acá y que se haya ido el pulpo, que lo sacó Franco. Ok. Bueno, ¿tenés pensado tus votos? Sí, los tengo pensados. ¿A quién vas a votar? Los primeros dos son para Luis, porque... Nada, hay una cosita ayer que pasó, que afectó al equipo un poco con el tema de Susana y me parece importante que esas cosas no vuelvan a suceder. Y mi segundo voto lo voy a dar a mí. Lo voy a dar a mí porque estas estrategias en Gran Hermano a veces se valoran. Entonces me lo voy a dar a mí porque soy nuevo, básicamente por eso. Bueno, muchísimas gracias, no, Torito. A vos, Vicky. Los pedidos los hacemos después, ¿no? En el box intercambio. Dale, listo, gracias. Amo el toro jugador. Bernie, por favor, al confesionario. Muy buenos días, Bernie. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo fueron estas semanas en la Casa de Granano? Para mí bastante complicadas en términos de convivencia, pero el resto bien. Bien. ¿Tenés pensado tus votos para el día de hoy? Sí, los tengo. Bueno, adelante. Mis primeros dos votos son para Franzoni. ¿Motivos? Tuvimos una pelea. Yo me río de los nervios, ¿eh? Tuvimos una pelea y me quedó medio ahí trabado. Muy bien. ¿Lo querés afuera? Sí, lo quiero afuera. O sea, sí. Y mi voto, el segundo, es para Tuli. Dos votos para Franzoni y un voto para Tuli. Tuli, porque no sé a quién votar. Tipo, y no sé que la gente la banca y todo, así que no se va a ir. Muchísimas gracias, Barney. A ustedes. ¿Falta alguien? Creo que no falta nadie. Falta nadie, ¿no? ¿Quién falta? ¿Alguien anotó los puntos? Yo. Estoy recontento. ¿Qué pasó? Anoté los puntos. Che, me hicieron reír mucho estando acá, disfruté. Ey, voy a decir algo sin quemar a nadie. Hay mucha estrategia. Hay mucha gente que la está viviendo, hay muchos enojos previos, hay muchos rencores, hay muchos rencores. ¿Real? Y hay, obvio, y hay mucho, y el toro es un jugadorazo. ¿Qué hizo el toro? No voy a decir nada. ¿Qué? Perfecto. Ah, ¿qué hiciste ayer? El juego, no, el juego de ayer. No, no te increíble. Ay, chicos, qué miedo igual. ¿Pero por qué rencores? ¿Hay rencores? Hay rencores. Luis, me canté todo el tiempo. ¿Cómo se hace copy-paste en Mac? No sé, no uso más. Coman C. Gracias. La gente dice que hubo complot. ¿Cómo complot? Bueno, no, che, tiene que ver el chat, hermano. No, no, mire el chat, porque ya están poniendo los puntajes, todo. Acabo de ver que decían todos complot, complot, no vi otra cosa. Okay, chicos, claro. Les pido por favor que Gran Hermano esté atento a si hubo complot. Tranquilo. Pasa que Gran Hermano es del bloque, de la producción. Bueno, pero es de la producción. Se la dio. Le hace caso a la producción. Es un mero peón del bloque. Bueno. Está pagado. Está pagado desde que empezó el programa, el año. Es un mero peón del bloque. ¿Qué? ¿Quiénes quedan nominados? Bueno. ¿Quieres quedar nominados? Chicos, no entiendo igual. ¿Me explican cómo es? ¿Yo tenía que hacer el cálculo? Claro. Yo anoté nomás. ¿A mí me dicen qué hago? No puedo creerlo. Bueno, tengo que contar en vivo. Bueno, conté en vivo, no pasa nada. Sí, listo, yo hablo otra cosa. ¿Por qué decís que hay rencores? Digo que hay rencores, digo que hay quilombos que pasaron, por ejemplo, en la gala anterior. En viajes. Ah, ok. En galas. Ya sé qué pasó en el viaje. Ay, no entiendo, chicos, ¿qué pasó en el viaje? Ya sé quién votó a Franzo. Hubo quilombos. Ay, me votó. No vale acotar. No vale. No vale acotar mientras. Franzo, me llegas a haber votado, la vas a ver negra. ¡Uh! ¡Se la registró! ¡Se pudrió en la Casa de Granano! ¡Ey, no vale, chicos! Te juro que no. Me llega a haber votado la B negra, La B negra, le dice la otra. Ver, hermano, ¿esto está permitido que amenacen así la producción? No está permitido. Mientras no haya ningún tipo violencia. De violencia. Claro. ¿Qué me acaba de decir? ¿La vas a ver negra, boludo? Bueno, me acaba de decir. Es casi que me. ¡Muerte! Pero ¡amenaza de muerte! No la viste negra. Acá todavía. No hay producción, somos todos. Bueno, ¿cómo estás? 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 ¿Cómo estás?
No, cuidado, cuidado, que no puede verse, ¿eh? Ya se vio. ¿Están viendo las 24 horas de programa? Sí. Ay, que estamos en Granano. Va a ser este momento de pico de rating. Ay, estás Dios. Por Goofy TV, boludo, 24 horas. Claro. Bueno, si los cálculos no fallaron. No, hacelo bien, Franco, porque la otra vez ya tengo que ir a pinchar. Bueno, que me ayude Dios. Sí, dale, pero anotá. Ya anotó, tranqui. ¿Vas a decir los nominados? Sí, decir los nominados. Tenés huevos, da la cara, después vemos. No, yo no tengo que aparecer. Ay, me van a votar a mí. Enough, enough, listo. Vamos, vamos de uno, dale, vamos. Vamos a ir por Manuela. Ay, la concha, ¿qué? Manuela. Acaba de entrar a la casa. Acabo de entrar a la casa. A ver. No estás nominada. ¡Oh! ¡Vamos, Manuela! Un ingreso limpio. Muy bien. Un ingreso limpio. ¿Qué pasó con el gran hermano? ¡Franzoni! Gran hermano, Agustín, tenés que meter un poco más de emoción. ¡Sí! ¡Hacé la voz más gruesa! No estás nominado. Muy bien. Ahí está, está bueno esa voz. Y incluso ¿qué? Debería estar más fuerte la voz de él. ¿No? Tuli Acosta. Con un rever, ¿no se le puede poner Fiorella un rever? Fiorella Acosta. Sí. Estás nominada. Ahí va. ¡Uy! ¡Tuli nominada! ¿Qué? ¡Nah! ¡Son no todos re gatos ustedes! ¡No me la esperaba! ¿Quién la nominó, hijo de puta? Nah, 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 nah. Yo voy a pedir que la gente todo lo ve. Mirando. Luis Chela. Sí. Luis Chela. Luis Chela. ¿Cómo que estoy nominada? A ver. Estás nominado. ¡Chao! ¡Chao, Luisito! Contra Tuli encima. Toro. Toro. Uf. Que acaba de entrar a la casa. No estás nominado. ¡Vamos! Te amo, tienen que pagar Toro. El derecho de. Te amo, no, Toro. No vale contra Tuli. Bernie Chela. A ver, Bernie. Bernie. Uy. No estás nominada. ¿Qué? Oh, vamos, me deja en la cara del hermano. El día de mañana se definirá la placa entre Luis Chela y Tuli Acosta. Tuli, no podés perder, ¿eh? ¡Te fuiste, Luis! ¡Chao, Luisito! No, vale, yo mirá, mirá, mirá. Sacar una foto. Se va para todas al río con el culo roto. Yo estoy ofendida. Mirá, mirá. Acá aparece el bar. Aparece el bar. Aparece el bar. Ah, oh, pero estás viendo entonces quién votó. Sumo mal, sumo mal. Pero viste quién votó a quién entonces. ¡Basta! Entonces, no basta. No bueno, vale. Está bien, igual vas a perder. No. Porque vas con Franzo. No, van los tres. No, no entiendo. Ella tiene, no, ella tiene menos. ¿Ah? ¿Puedo sumar bien, Franzo? No, no, es que... Chicos, no es tan difícil hacer la suma. Son dos iguales. Palitos. Van los tres. Ok, bueno, van los tres. Los tres. Tienen que desempatar con algún juego a ver quién queda en placa. Listo. O sea, está nominado Franzo, Tuli y Luis. ¿Cómo pasé de no estar nominado a estar sí. nominado, chicos? Está muy votado, boludo. Hay mucho, te mandaste alguna, capaz. Hay muchos que están yendo en contra poco de Tuli serio, y Franzo. Estás a mí me sorprendió que no estés. Porque te le dieron para que tengas archivos. ¿Poco serio? Ah, sí, me votaron acá no, también. No voy a decir quién. No puedo decir quién. Igual me termina que Bernie sepa quién. Sí, a mí también me termina. No, bueno, lo hace mal Grego y Franco, tenían que hacer una cosa, que era sumar los votos, no lo hicieron. Bueno, Grego, después lo tiene que ir. A mí me chupo la pica que me agregan, ¿eh? Estoy muy sobre mí mismo y con el corazón muy lleno. Escuchen un segundo, voy a decir para que sea justicia para todos y para pudrirle, para que sea un gran hermano distinto, porque lo pueden ver en YouTube. ¿Qué? ¡Tuli! Votó a Luis con dos votos y a Bernie con uno. Oh, Luis sí, votó con la espontánea. Oh, tres a Tuli y no, dos a Franzo. Ya, pará. Pero pará, ¿por qué? Pará, ¿qué es eso? Tres y dos. La espontánea se puede. ¿Qué es la espontánea, ya, chicos? No, chicos, pará. Pero pará, no, chicos, nada que ver lo que están haciendo. En Gran Hermano no se expone así, boludo. Pará. Igual es cualquiera, ¿por qué puede dar tres y dos votos él? No, la espontánea. Espontánea, boludo, pero no existe cuando es la votación. Se tiene que hacer antes. No, sí se puede. No, chicos, están haciendo cualquier. ¿Qué cosa de juego? Yo él no hice nada. Tuvo más votos que todos, ¿por qué? Porque dijo en la espontánea. Sí, pero tuvo la misma cantidad. Dice que hubo complot la gente. ¿Quién se complotó? No, 3 y 1, 3 y 1. ¿Cómo? Yo voy a decir seguro. No, se puede. 3 y 2 se puede, dice. Se lo habían hecho, Se lo habían hecho, no, es ridículo. ¿Se puede? No, pero es ridículo, boludo. No tiene sentido. Primero, para un segundo. Se calma. Se calma. No me gusta, no importa. No me gusta que se pique. Dejalo que se pique un poco. Dejalo que se pique un poco. Más abajo, más abajo. Te tenés que ir. Chicos, pará. No tiene sentido. Vamos los tres. Vamos los tres a placa, coche de tu madre.
Luis tuvo 5 votos porque dijo que era el sí, mismo. Es lo mismo, amigo. No, boludo, pero lo tenés que hacer antes. No, bueno, no es lo mismo. ¿Por qué tiene más votos que los demás? Porque yo planteé la espontánea. No, él tira votos. No, pero la espontánea no es en el momento de la votación. Nadie más la pidió. Escuchen una cosa. Y bro, porque fuimos todos a jugar con 2 votos y 1, boludo. Vamos a tener 3 y 2. Las reglas son claras y si no las sabés, no podemos excusar. Mentira, boludo. Franzo, yo estoy con vos, pero, pará, yo estoy con vos, pero, Gran Hermano dice, el original, dice que la espontánea, desde el momento de la votación hasta el momento de la siguiente votación, si no se usó, se puede usar en el momento de la votación. No, es que nunca se yo recién llego, yo me fui. No, se puede, Franzo. Yo tengo que venir, pero se puede, boludo. Chicos, es así, no se puede. Él se sentó y preguntó, ¿alguien la usó? Chicos, es un juego, cálmense. Por eso es la gracia, boludo. Hay que vivirlo, Yo voy a vivirlo. El chat está todo contento que se repudió. Ah, bueno, está bien, está bien. Pensé que estaba enojando en serio. Sí, un montón, chicos. Gran hermano, te están reculeando, gran hermano. Él puede opinar. Muy poca la autoridad, gran hermano. Pero escucha, vos podés soltar, gran hermano. Pará, gran hermano. Yo te quiero decir una cosa. Decime, Tuli. Hay gente que dice que hubo complot entre los chelas. ¿Puedo decir algo? Franzo y Tuli votaron a las mismas personas. ¿Por qué no hubo complot? ¿Y el toro? Porque ni hablamos. ¿Por qué no hubo complot? Eso tampoco. No, es imposible que yo haya votado a la misma persona. Yo vi que ya decidió en vivo, yo vi todo en serio. Así como dije una cosa, no digo la otra. No hubo complot. Queda. Muy sucio, los chelas están sucios. Los chelas son re sucios igual. ¿Qué te sorprende? Culo sucio. Son los hermanos culo, sucio. Son los malos culo, de Pokémon, boludo. No nos quieran muy sucio. Hacer quedar como los malos porque no lo somos. Vamos a jugar los juegos de la silla para definir quiénes van a placa. Y no se jueguen. Duelo a sangre. Bien picado de gran hermano, Francés y Luchito. Vení, Luchito. Hagamos otro juego. ¿Otro? ¿Cuál quiere? ¡Ah, eso fue malo! Pero es malo porque lo tiene que frenar uno. ¡Ah, se define ahora! Sí. ¡Ay, la puta madre! Pará, quiero decir algo. Aparte, no hay música. No hay música en el estudio, Che, me lo traes acá que me da. Aparte, pará, chicos. Yo banco Yapeyú. Ese es Yapeyú. Sí, Yapeyú. Algo así, lo bien y traigamos un banquito. Porque así el que está por acá no se puede sentar. Sí. Es la idea. No, la idea es que la van, se puede sentar. La van esperando. Y gana el primero que se sienta. Diego, sí, necesito que te corras hacia el lugar de Tuli, por favor. Así de simple. A mí me sacaron así. Izquierda y derecha no me sale. Yo digo basta, Yo voy a decir. Ay, Dios, chicos, los amo. Están claro, yo acabo de entrar, no entiendo nada. Ah, tiene que salvarse dos. Está bien. El que se queda afuera, Chicos, por... Sí. Baby, no me llames que yo estoy ocupado. Chicos, se calman. Y el que pierde va a placa con Franzo. Muy bien. No tiene sentido el juego. Buenas, ¿cómo no tiene sentido el juego? Ay, qué lindo, qué buena silla. Sí. Es muy tramposo, sí. Camina lento en su parte. No tiene sentido el juego, chicos. Bien. No. Yo no estoy de acuerdo con esto y no voy a aceptar esto. Hay que ver qué se vota de vuelta porque es malísimo. La placa está hecha. No. Un gigante se va de la crasa. No, de la crasa. Era la idea. Chicos. Querían bajar uno de los grandes. No estén de acuerdo, no voten. Sí. Porque cualquier cosa lo que acaba de pasar es una vergüenza.
No voten. Uno de chat pone deja jugar, es Franzo. Una vergüenza. Ja jugá. Es una vergüenza. Ja jugá, Franzo, ja jugá. Es una vergüenza. Franzo, ganale a Tuli. Estás en, estás no, hace años. No, no le quiero ganar a Tuli. Igual, bueno, me tocó a mí. Es una vergüenza lo que acaba de pasar. ¿Por qué? Queda registrado. Porque fue cualquier cosa, el juego fue cualquier trampa cosa. Trampa todo el tiempo. Luis empujando, el productor empujando a la silla del programa. Pará, el juego de la silla es así. Después, no, no el que frena es el tono que la tiene atrás a ver y diciéndole cuándo frenar la música. Es cualquier cosa. ¿Qué? Yo te es insólito. No, 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 no. Cosa, es insólito. No, ¡ay, no! Es insólito, chicos. Estaba Tuli del otro lado y frenó la música. No, no, para, para. Es insólito. Hagan otro juego y que sea, que se pueda ganar de verdad el que gane. Porque, porque gana. Yo quiero decir una cosa. Yo lo empujé porque... Chicos, hacía, Luis hacía esto. ¡Vamos! Lo discutimos después. Después lo discutimos. Después lo discutimos. Tenemos a Pornis afuera. Que tenemos en este programa delirante. ¿Cómo? Sí, vamos a... Ah, ¿van a probar un poquito la música? Listo. Dale. ¿Qué? ¿Quieren un recreíto? Tomamos unos minutitos. Vamos a renovar el mate. Bueno, dos minutos. Vamos a algo que no hacemos nunca acá, pero les voy a robar porque yo odio los baches. Háganlo por mí, que sufro, me paso mal, tengo de ansiedad. Viene a por mí ahora a cantar. Vamos a hacer dos minutos que necesitamos cortar para hacer una prueba técnica. Por eso intentamos cortar como hacen a veces, ¿viste? Los chicos de Nadie Dice Nada y eso. Claro, bueno, no pueden probar. Claro, si no cortamos, no pueden probar. Y necesitamos que prueben. Mire, Callejero Fino que está llegando, está dando vueltas buscando estacionamiento. Bánquennos. Tenemos todo lo que, toda la exclusiva de Franzo Indignado. Después lo hablamos, después lo debatimos. Chicos, Luzu se caracteriza por la transparencia y por ser un medio justo. Llegan esta gente y empiezan a pasar estas cosas. La verdad no estoy de acuerdo. Está Callejero Fino. No estoy de acuerdo. Franco, Niel, Toro, todos complotados. ¿Qué dice? Todos comploteados. Y Manuela estoy dudando también, ¿eh? Yo no estoy complotada con nadie. Yo pero estás en pedo. No. Están todos adentro, chicos. Yo me voy a fue limpio y justo, jajuá. No, no. Tenemos a limpio. Primero, primero, la otra vez habían contado mal los votos y no hicieron el recuento de votos. Sí, lo hicieron de vuelta. No, mentira, mentira. Sí, se hizo de vuelta. Mentira porque yo caí. Mentira, y ahora lo mismo, boludo. Y ahora este juego no, también, cualquier cosa. Recién dijiste que le había dicho cuándo parar el toro que no está con nadie. Sí, dijo que nada que ver. Ah, no, está Bernie atrás. No le dijo. ¿Qué iba a hacer caso a Bernie? Pero no, chicos, la silla tiene una cosa atrás. Si justo frena el tema cuando estaba tú y del otro lado. Pero frenó. Pero Franzo, de eso se trata el juego de la silla. Che, acá voy en defensa de Bernie porque Bernie estaba agachada con la barra, ella lo paraba, no veía la pantalla y acá hay delay. No veía. No, y acá hay delay. No veía. No, no, de verdad, de verdad. No veía. Está chequeado la producción. Dale, boludo, no veía. Estuvo el escribano Cucheva. El otro tiene 3 y 2 votos. Manda corte, manda corte. Sí, manda corte. Ya está, Franzo. ¡Vamos!